Éxito. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalie Guerrero y junto a Ana Muñoz vamos a hablar hoy del manejo integral de personas con mesenquimopatías. Este puede ser un tema difícil, complicado para algunos, ya que por lo general este tipo de patologías afecta muchos órganos y tejidos y que comprometen, por lo tanto, no solamente la parte física de nuestros pacientes, sino también la parte psicológica y económica. Es por ello que el diagnóstico precoz es fundamental para cambiar el curso de esta enfermedad y siempre tenemos que sospecharlas y tenerlas presentes para poder derivarlos y que los pacientes tengan un diagnóstico y un tratamiento precoz. Entonces, hoy no vamos a hablar de artritis reumatoidea juvenil. Y vamos a hablar primero del abordaje inicial de las mesenquimopatías en APS. Luego vamos a hablar sobre el laboratorio general e inmunológico en las mesenquimopatías. Vamos a ver algunos exámenes imaginológicos y luego vamos a entrar de lleno a hablar sobre el manejo integral de las patologías que van a ser artritis reumatoidea, el lupus eritematoso y el Sjögren, ¿ya? Y luego vamos a ver las conclusiones. Entonces, para introducirnos un poco en el tema, todos nos hemos enfrentado en algún momento a un paciente que llega con una sintomatología bastante variada, difusa, muchas veces con síntomas vagos, con dolor muscular que puede ser generalizado, que puede tener un poco de fiebre de varios días, como vimos en el prevalente anterior, y que le tomamos exámenes, podemos encontrar anemia, un poco una disminución de la función renal, y decimos entonces, ¿frente a qué nos estamos encontrando? Como ninguno de nosotros ha trabajado con el Dr. House, probablemente ninguno va a decir lupus. No. Y ahora que estamos en el contexto de COVID, todo es COVID. Pero en realidad, ¿cuál ha sido nuestra experiencia o nuestro acercamiento a las mesenquimopatías? Entonces queremos abrir la palabra y escucharlo para ver si les ha tocado estar en alguno de estos roles. Pueden opinar los que quieran. No, yo la verdad es que no, es muy lejana a mí, muy escucho mesenquimopatía y todavía me suena algo muy lejano. No he visto muchos pacientes con este tipo de patología, me suena más como desde lo teórico y poquito, la verdad. Pero a alguien le ha tocado, A mí me han llegado, o sea, yo he tenido pacientes que de repente van por dolor articular que uno empieza a preguntar más y al final es un dolor articular que lleva un año con rigidez matinal y empiezan como los síntomas clásicos. Y de repente uno empieza a preguntar más y dicen, sí, también tuve 3 abortos cuando era más joven y una vez tuve una trombosis y ahí como que uno empieza a armar como un poco más el cuadro. De repente en estos dolores articulares, cuando tiene un poco de rigidez algo así, igual les pido como un examen general, les pido así como un hemograma, un VHS, así como para empezar a orientar algo, pero es que al final el rol que tuve yo al menos más que nada medio diagnóstico, así como sospecha, tiene VHS elevado y tiene como estos síntomas y ahí los derivo a reumatología y ahí ellos se hacen cargo en general, no he tenido mayor rol que eso, como explicar un poco el cuadro de la sospecha. Valentina. Hola. Bueno, la verdad es que yo también he tenido experiencias más con cuadros de artritis reumatoide, en que me ha tocado sospecharlo, y probablemente porque lo tengo más presente, lo sospecho más, y la última que fue como la más llamativa era una funcionaria del CEFAM, que por confianza se acercó a mi box y me empezó a contar sus problemas, y era una artritis reumatoide así, pero de libro. Y en la historia, ella además comenta, sí, bueno, cuando era chica tuve artritis reumatoide juvenil. Pero ella tampoco fue capaz como de reconocer sus propios síntomas y decir, pucha, esto es una artritis reumatoide. De hecho, le costó mucho como aceptarlo nuevamente. Y sobre otras mesenquimopatías, por ejemplo, Sjögren, en general los pacientes suelen llegar con ese diagnóstico. Nunca me ha tocado yo sospecharlo ni manejarlo tampoco. Y lupus, creo que nunca lo he sospechado ahora acá en la práctica. Solamente llegan pacientes con lupus.
pero yo creo que tiene que ver mucho con el no sospecharlo. Probablemente muchos hemos visto varios pacientes que podrían tener alguna de estas enfermedades, pero como uno no los tiene presentes, no se los cuestiona. Nicole y después Beatriz. Sí, a mí me pasó también lo que dice la Vale un poco. En general, claro, la frecuencia con la que he visto mesenquimopatía es poca. Y lo que más he visto, o quizás prácticamente lo único, son la artritis reumatoide. Y me pasó hace poquito que llegó al CESFAM una mujer joven con, claro, con sintomatología que me hacía pensar en artritis reumatoide, pero también creo que tiene que ver por que había pasado hace algunos meses por reumato. Entonces, claro, como dice la Val, uno lo tiene más presente. Y en realidad, claro, me dediqué como a hacer un examen físico como bien acucioso. La verdad es que yo diría que la pasada de reumato, como que lo que más, por lo menos a mí me sirvió, fue aprender bien el examen físico de las manos. Y la verdad que fue súper, como académico para mí, igual a ver a esta paciente, porque pude como ponerlo en práctica. Y claro, y como que encontré las cosas que se supone que uno tiene que encontrar, y en la historia también destacaban otras cosas, como que, no sé, pues, ella estuvo embarazada hace un tiempo, y ahí se le pasó como toda la sintomatología, después del embarazo volvió a tener los dolores en las manos, como en la parte más proximal. Entonces ya, le pedí exámenes y efectivamente pues tenía un factor reumatoide muy muy alto, una VHS súper alta, así que ahí la derivé. Pero en el fondo hay que tener presente estas patologías, porque si no, uno no las busca. Eso. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buen día. Muy parecido a lo que opinaron mis compañeras, también me tocó pasar por reumatos. Y claro, es como muy importante, o sea, como el hecho de que uno lo tenga tan presente y que lo busque dirigidamente, te hace como aumentar mucho el nivel de sospecha. Me pasó también lo que decía la Nico, que nos enseñan como muy bien a hacer el examen físico, a tocar las articulaciones. Yo eso no lo sabía antes en el pregrado, no, de hecho no había tenido como una rotación propiamente tal de reumato, y como aprender a tocar las articulaciones y tocar una articulación que está o no inflamada, es como que de verdad que te ayuda mucho para aumentar el nivel de sospecha junto con la historia clínica. También he tenido como más experiencia con artritis reumatoide como a nivel de APS y las otras mesenquimopatías más, bueno, la rotación de reumato. Pero lo que me llamó la atención es que los pacientes cuando están como con la crisis o la activación de la artritis, es mucho el dolor. Entonces creo que ahí como que estamos muy al debe en cuanto al manejo del dolor en esta patología, o sea, como médicos en general. Siento que los pacientes, por ejemplo, cuando llegaban al poli en reumato, acusaban mucho dolor a pesar de estar con fármacos como SOS o con fármacos de forma regular para el dolor y para controlar la enfermedad. Entonces siento que es algo que igual tenemos que evaluar, que hay que educar mucho, porque claro, cuando los pacientes están con la artritis reumatoide como comillas dormida, se sienten súper bien, pues, y puede que dejen los medicamentos, puede que se sientan mejor y no estén tomando de forma regular, no sé, pues el paracetamol o el Celebra, pero cuando tienen mucho dolor, de verdad que es importante tener como este SOS, o como que estén bien informados, bien educados respecto a cómo actuar, porque de verdad que es un dolor muy invalidante y que como se acompaña de inflamación, ¿cierto? Hay mucha dificultad para hacer como la actividad de la vida diaria. Eso. Sí, yo quería compartir también como mi experiencia, que igual a mí me tocó antes de entrar a la beca hartos pacientes con mesenquimopatía, no sé por qué, ahora que lo pienso, pero sobre todo con artritis reumatoide, y lo que generalmente me pasaba era que no entendían el por qué tenían que tomar tantos medicamentos. Entonces, sobre todo los medicamentos modificadores de la enfermedad, ellos sentían que no les servía, porque ellos los veían como para el aquí y ahora. Entonces,
generalmente cuando conversábamos y me contaban la verdad, no eran muy adherentes a sus medicamentos controladores, y a los corticoides era lo que más usaban. De hecho, habían pacientes que habían abandonado los tratamientos con reumatólogo y se conseguían prednisona en cualquier parte, hasta en la feria, y porque sentían que eso les servía. Entonces igual es un rol importante explicar, educar, porque muchas veces, también pasé por reumatología, no se conversa mucho el por qué los medicamentos, o entender la enfermedad, que hasta para nosotros explicarla es compleja. Entonces igual ahí hay un rol importante en educación y entender el por qué tienen que utilizarlo. Eso me pasó. Y Tatiana también levantó la mano. Antes puedo comentar que precisamente ese va a ser nuestro como enfoque. Así que muchas gracias por todos sus comentarios. Ya, Tatiana y Angie. Yo me pasó, y me ha pasado mucho, que bueno, yo antes trabajaba en Servicio Oriente, no sé tampoco cómo será ahora en Sur, pero la interconsulta reumatología demoraba 10 meses, fácil. Y estos pacientes a veces con artritis que llegaban en el fondo con mucho dolor, con mucha inflamación, me pasaba que en el fondo, claro, como que quedaba al debe de cómo tratarlos y me daba miedo como pensar en otros medicamentos. Me acuerdo que en algún momento, una vez le dije a una paciente como corticoides, le dije, no sé, 5 días, por ejemplo. Y cuando se la acabaron, en el fondo la paciente vuelve a decirme como, doctora, me hizo súper bien, pero ahora estoy igual o peor. Entonces en el fondo como partir corticoides crónicos en dosis chica, yo me acuerdo que en ese momento como que le tenía como pánico a partir una dosis chica de corticoides, y le pregunté a mi profe de reumato de la U, y me dijo así como, no, tranquila, como puedes hacerlo, está bien que lo hagas si se demora tanto tu interconsulta. Y ahí como que me dio tranquilidad y seguí controlando a la paciente, en fondo hasta que la vieran en atención secundaria. Eso por un lado, y lo otro es que ahora me han llegado muchos pacientes pidiéndome como las recetas de metotrexato para no ir a comprarlo, o sea, para no ir a buscarlo a los hospitales con el tema del COVID. Y eso igual como me ha hecho como ruido, así como dejarlo o no dejarlo, eso. Angie. Ya. Yo, bueno, un poco igual ya han dicho lo que quería decir, pero yo de la práctica en la beca, igual me han llegado también más que nada artritis reumatoidea o la artritis reactiva, como estas post-infecciosas. Del resto, en realidad muy poco, pero a pesar de que no he pasado por reumato en la beca, sí, en el pregrado tuve un muy buen profesor que era reumatólogo y él nos enseñaba muy muy bien a hacer el examen de todas las articulaciones. Y lo otro importante es la sospecha, como decían, porque de repente muchos de los síntomas como al comienzo son más bien muy inespecíficos y el mismo paciente no les toma mucho el peso, entonces no los dicen de manera espontánea, sino que hay que uno ir preguntando y ahí de repente van saliendo cada vez más cosas y uno les empieza a unir, pero me ha pasado eso, que a veces los pacientes no le toman la importancia a algunos síntomas. Y lo otro que vi en los poli de reumato, como lo importante que afecta la calidad de vida junto con el dolor, pero también en algunos casos las articulaciones con la deformidad, y eso hacía que muchos pacientes tuvieran muchos problemas para caminar o cuando eran las manos para tomar cosas. Me acuerdo siempre una paciente que la diagnosticaron de diabetes y tenía que inyectarse insulina, y no podía hacerlo porque tenía tanta deformidad en las manos que no era capaz de tomar la jeringa y todo. Y en algunos casos eso genera muchos como síntomas psicológicos que acarrean junto con esto por la imposibilidad de hacer sus cosas, y además que como son las manos, es notorio, y muchas veces se queda la gente mirando, les preguntan qué le pasa. Entonces creo que eso igual es importante para nosotros, como acompañarlas en todo ese proceso. Eso.
Sí, súper. Igual las preguntas que hicieron respecto al manejo de corticoides, si nosotros los podemos iniciar y esas cosas, las vamos a contestar cuando veamos la patología, ¿ya? ¿Hay alguien más que quiera hablar? No hay más preguntas. La siguiente, entonces. Bueno, muchas gracias por las experiencias que han compartido. Gran parte de lo que comentaron lo vamos a ver durante la presentación, ya que es parte del manejo inicial de las mesenquimopatías. Entonces, las mesenquimopatías o enfermedades del tejido conectivo, enfermedades del mesénquima, es un grupo de patologías inflamatorias, autoinmunitarias, que tienden a la cronicidad y que su característica es que hay un compromiso de parénquima, tejidos y órganos que da un daño estructural y funcional. La siguiente, por favor. Nuestro abordaje inicial del paciente con mesenquimopatía en nuestro rol en atención primaria principalmente es un desafío. Es un gran desafío porque hay que diferenciar entre muchas enfermedades que tienen características similares de presentación, pero que algunas son de gran gravedad, como enfermedades inflamatorias, el tejido conectivo que vamos a ver, y otras tienen mejor pronóstico, como por ejemplo las artrosis, o reumatismo, fibromialgia, o dolores musculares. Siguiente. Entonces, ¿cuándo sospechamos una mesenquimopatía? Cuando nos enfrentamos al paciente, lo primero siempre la anamnesis, escuchar al paciente y cada síntoma que nos diga agotarlo. Luego de eso, hacer un examen físico que sea acucioso, lo cual ya en conjunto nos va a ayudar a tener una alta sospecha diagnóstica. Las principales causas o los motivos de consulta en atención primaria por una mesenquimopatía es el dolor articular, el aumento de volumen, la rigidez, debilidad o falta de fuerza, fatiga y compromiso del estado general. También ya teniendo esta alta sospecha, podemos ayudarnos de algunos exámenes, ya sea de nuestra canasta básica o inmunoimaginología también, o inmunológicos que pudiese costearse el paciente y lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Entonces, ¿qué síntomas debemos investigar de forma dirigida en la consulta? Primero, las artralgias, que es el principal motivo de consulta reumatológica, es el dolor articular. Este dolor y la rigidez, que también es causa de consulta, la particularidad de las mesenquimopatías es que son generalizados y duran horas. O sea, el paciente dice que puede doler más de una articulación, nuestra rigidez también compromete más de una articulación, duran más de 30 minutos, generalmente son horas, y es principalmente en las noches y en las mañanas cuando se levantan. A diferencia de las artrosis, por ejemplo, que duran solo unos minutos, y que cuando empezamos la actividad pasa este dolor. Otro síntoma que también se debe dirigir es la artritis, la inflamación de la articulación. Siempre preguntar por el número de articulaciones comprometidas. Si tenemos solo una articulación, por ejemplo la monoartritis, siempre pensar en una patología por depósito de cristales o una infección. Cuando son más articulaciones, generalmente cuando son poliarticulares, podemos pensar en una artritis reumatoide. El compromiso axial o periférico, más que nada el compromiso axial se refiere a la columna, a la articulación sacroiliaca, a la articulación esternoclavicular y la external. Y el periférico, por ejemplo, las manos o los pies. También aquí pensar siempre en las periféricas, principalmente en cuando son enfermedades inflamatorias. El término de artritis autolimitada o crónica quiere decir más que nada que es una artritis que dura un cierto periodo de tiempo y luego remite, son autolimitadas, y las crónicas, que son dolores más duraderos en el tiempo, nos hacen pensar en este caso en mesenquimopatías. Las artritis aditivas, o sea, primero me duele una articulación y además después me empieza a doler otra articulación, pero sin que pase la anterior, nos habla también de que pudiésemos estar frente a una patología inflamatoria. Las artritis intermitentes, o sea, que hay un dolor en la articulación, luego remite y luego vuelve, nos puede hablar más de un depósito de cristales. Y las artritis migratorias, o sea, por ejemplo, me dolía una articulación interfalángica proximal, por ejemplo, y luego mira la distal y pasa el dolor de la anterior, a diferencia de la aditiva, nos puede estar hablando de una inflamación también. Y más que nada preguntar también simetría del dolor, o de la inflamación en este caso. La simetría se refiere a si me duele las dos articulaciones de ambos lados, y la simétrica es cuando me duele solamente la articulación de un lado. En este caso, por ejemplo, las artritis migratorias, hay que pensar en fiebre reumática. Las artritis aditivas, siempre pensar en artrosis, artritis reactiva o artritis reumatoidea. Y en las artritis intermitentes,
pensar en depósito por cristales. Ese es como un tip para que lo anoten. El compromiso cuando es poliarticular y simétrico es una característica de la artritis reumatoide. Ahora, también preguntar por la falta de fuerza, que puede ser proximal o distal. Cuando es proximal, siempre pensar más en polineuropatías. Cuando la fatiga es un síntoma también que es bastante común en la consulta, es muy vago, es muy difuso, puede dar una gran cantidad de patologías, y es muy importante en la enfermedad del tejido conectivo, principalmente se presenta en las artritis reumatoideas y en el lupus, y también es un indicador de la actividad. Cuando el paciente está muy fatigado es porque la enfermedad está muy activa. La sequedad de mucosa también es referida por los pacientes, por ejemplo, la xeroftalmia, como el ojo seco, lo refieren como que tuviesen arenillas en los ojos, que tuviesen la sensación de un cuerpo extraño. No, más que no les van a decir que lloran sin lágrimas, sino que tienen una sensación de que tuviesen algo en el ojo, pueden tener también ojo rojo superficial. Y la xerostomía, más que nada, el paciente refiere que en la noche, por ejemplo, se despierta y tiene la lengua pegada al paladar. Es como, esa es la sensación, o la, cómo se lo van a manifestar a ustedes. Y también puede decirle que tiene sed casi todo el día. Siguiente, por favor. Otros síntomas que tenemos que investigar de forma dirigida, por ejemplo, es la parotidia megalia recurrente, que en este caso siempre hay que pensar en un Sjögren. La alopecia puede ser difusa, puede ser ariata, y en este caso también nos hace pensar en algún tipo de patología del tejido conectivo como el lupus. La fotosensibilidad nos puede decir el paciente que se expone a la luz brevemente y que le aparece un eritema, es decir, que se pone roja su cara o la zona del escote. Las úlceras o aftas bucales también son frecuentes en la enfermedad del tejido conectivo y más que nada los pacientes van a referir que le aparecen úlceras o aftas en la zona de los labios, en las mejillas y en el paladar o la lengua. El fenómeno de Roynod, probablemente más de alguno de ustedes lo ha tenido o lo ha visto, más que nada corresponde a un fenómeno vasoconstrictor en el cual con el frío o con el estrés hay un cambio de coloración, ya sea de los dedos de las manos, los pies, pero también puede afectar los labios, la nariz o las orejas. Más que nada, lo primero que ocurre es que los dedos se ponen blancos por la falta de sangre, luego se ponen azules por la hipoxia, y cuando ya retorna la circulación, se colocan de color rojo, para después, como a los 15 minutos, estar ya en la normalidad. Las trombosis también son importantes de preguntar en los pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes que hayan tenido, por ejemplo, una TBP o un TEP o una ACV, que es menos frecuente. Siempre pensar en estos casos que pudiese haber alguna enfermedad del mesénquima. También en los embarazos en que hay abortos recurrentes, sobre todo cuando son mayores de 10 semanas o muerte fetal en útero, también es importante, como habían dicho también al principio un compañero por la experiencia, también pensar en una mesenquimopatía, más que nada por la asociación con el síndrome antifosfolipídico. En síndrome febril prolongado, como vimos en el prevalente anterior, también tener presente una mesenquimopatía. Y la baja de peso, que también corresponde como parte del compromiso del estado general, también hay que pensar en que pudiese haber una enfermedad del tejido conectivo. Como vemos, todos estos síntomas son bien vagos, son bien específicos, pudiesen también corresponder a otras patologías. Entonces, el encontrarse frente a ellos hace que nos tengamos que preocupar mucho del examen físico y sobre todo en agotar los síntomas que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el abordaje del dolor musculoesquelético en la consulta? Siempre preguntarle al paciente si está, y preguntarnos también a nosotros, por ejemplo, si estas molestias sugieren un cuadro inflamatorio o no inflamatorio, si es sistémico o no, si existe un daño de alguna estructura del músculo esquelético, o sea, preguntar también por traumas, por ejercicios prolongados, por algo que pudiese haber causado un daño en la articulación. ¿Hay evidencia de algún proceso sistémico o manifestaciones extraarticulares o solamente es localizado a la articulación o al músculo? El problema produce o puede provocar limitaciones físicas o incapacidad temporal o permanente, que es una pregunta que probablemente también nos van a hacer los pacientes. Entonces también preguntarnos nosotros si está limitando la funcionalidad del paciente. Siguiente, por favor. También es importante preguntarnos qué le duele realmente al paciente. Puede ser que el paciente llegue diciendo que le duele todo. Entonces lo importante es caracterizar bien el dolor. Nos puede mostrar en este caso cuál articulación es la que tiene comprometida. Muchas veces pasa que nos dicen que le duele toda la espalda, pero luego solamente es la parte lumbosacra, por ejemplo. También preguntarnos cuál es la estructura del sistema musculoesquelético que está realmente causando este problema.
pensar que no solamente el sistema musculoesquelético es un hueso o es una articulación, pensar también que puede haber una entesitis, una bursitis, o que puede haber una tendinitis, por ejemplo, una sinovitis. También preguntarnos si es un problema localizado o generalizado. Pensar que las mesenquimopatías siempre va a ser generalizado. Es muy raro que sea, puede pasar, pero es raro que sea localizado. Y también si es un problema agudo, crónico, o si es autolimitado, o si ha sido progresivo. También nos va a ayudar la cronicidad, como le decía, a pensar una mesenquimopatía. El abordaje entonces del dolor musculoesquelético, ya haciéndonos estas preguntas, tenemos que decir si es un dolor articular o no articular. El dolor articular se va a caracterizar porque hay dolor en la palpación, hay un aumento de volumen y una limitación de la movilidad. Y el dolor no articular va a ser localizado y va a ser múltiple. O sea, generalmente el paciente le va a decir, me duele todo. Entonces tenemos que en el dolor no articular, pensamos, si es un dolor localizado, podemos pensar en ya en algo más específico, una tendinitis, una bursitis, puede haber un atrapamiento como el túnel carpiano, por ejemplo. Cuando es no articular, pero es múltiple, ya podemos pensar en que sea algo no inflamatorio, como la fibromialgia, por ejemplo, una contractura muscular, una hipermotilidad. Y en el caso de patologías inflamatorias, ya podemos pensar en que sea una enfermedad del tejido conectivo. Esto es un mapa más que nada para que vayamos haciendo en nuestra cabeza cada vez que nos enfrentamos con el paciente y podamos ya ver hacia dónde vamos a ir. Siguiente. En el caso entonces del dolor articular, pensar entonces en si es inflamatorio, si es periférico o axial. Generalmente va a ser periférico, ¿ya? En los casos axiales generalmente son espondiloartropatías que no vamos a tratar en este caso. En los casos periféricos, sí, si es monoarticular, como les decía, pensar siempre en infección o depósito de cristales como primera opción y también ver si tiene o no manifestaciones sistémicas. Si hay manifestaciones sistémicas, siempre pensar en enfermedad del tejido conectivo. Y en el caso de las oligo o poliarticular, también pensar más que nada cómo ha sido este proceso, si ha sido agudo, subagudo o ha sido crónico. Y siempre las manifestaciones sistémicas, como les decía, nos va a ayudar a orientar hacia una enfermedad del tejido conectivo. Entonces, cuando ya tenemos un dolor articular y queremos preguntarnos, ¿será inflamatorio o no inflamatorio? ¿Cómo podemos diferenciar? En el caso de la rigidez matinal, por ejemplo, que es un síntoma que está muy frecuentemente involucrado, podemos pensar que la rigidez matinal dura horas, en este caso, en un caso inflamatorio. En cambio, en el no inflamatorio, como les decía anteriormente, dura solo unos minutos y ya al empezar a utilizar la articulación, cede. El dolor inflamatorio es generalmente de reposo, en la noche o en la mañana cuando uno se levanta. En cambio, el dolor no inflamatorio es con la actividad. En cuanto a la debilidad en el inflamatorio, es general y marcada. Recordemos siempre que lo general y que dura horas es inflamatorio. Y en el caso no inflamatorio, esta debilidad es localizada hacia la zona que está afectada. La sensibilidad en el cuadro inflamatorio siempre está presente. En cambio, en el no inflamatorio, a veces solamente lo está. En cuanto al aumento de volumen, en los cuadros inflamatorios puede ser por una sinovitis o por un derrame. Y en el cuadro no inflamatorio puede ser por alguna alteración ósea, por ejemplo, por destrucción del hueso, por neoformación, o también puede ser por un derrame. El eritema al calor local en los cuadros inflamatorios es muy común. O sea, vamos a ver un aumento de volumen, vamos a ver aumento de temperatura local, vamos a ver que la articulación está también más aumentada. En cambio, en el no inflamatorio es más bien inusual. Y los tipos de derrames en el inflamatorio, un derrame inflamatorio, es el que tiene una escasa viscosidad, o sea que cae gotita a gotita cuando tenemos en la aguja, y que además de eso el examen microscópico tiene más de 2.000 leucocitos con predominio polimorfo nuclear. También en estos casos, podemos, cuando nos complementamos con exámenes, puede haber una VHS, una PCR que estén un poco aumentadas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces que nos pueden orientar un poco a una enfermedad sistémica? Ya vimos manifestaciones sistémicas en nuestro mapa conceptual anterior. Entonces, por ejemplo, ver dirigidamente piel y mucosas. Si tenemos una persona que refiere fotosensibilidad, eritema malar, eritema de manos, úlceras nasales y o orales, pensar por ejemplo en un lupus. En cambio, púrpura palpable,
una equimosis, una lidio reticulares, no hace pensar más en una vasculitis, generalmente pequeños vasos. En el caso de esclerodermia, engrosamiento de la piel o que hayan cambios en la pigmentación, podemos pensar en una esclerosis sistémica. Y en el caso de que tengamos xerostomía, xeroftalmia, pensar en un pseudo. Siguiente, por favor. Cuando tenemos compromiso de origen vascular, podemos pensar en algunas patologías también. Por ejemplo, si tenemos un fenómeno de Raynaud, puede ser aislado como la enfermedad de Raynaud, o puede haber una esclerosis sistémica o en medio de un lupus. Si, por ejemplo, el paciente tiene una isquemia, por ejemplo, mesentérica, es bien raro, o una necrosis distal, por ejemplo, una necrosis ósea, podemos pensar en vasculitis, más que nada por el compromiso de pequeños vasos. En cambio, en un paciente que tiene trombosis, que ha presentado embolías, que ha tenido ACV o TEP, podemos pensar en un síndrome antifosfolipídico, pero también en una vasculitis. Siguiente. En el caso del compromiso neurológico, cuando nos enfrentamos a un paciente que nos refiere que ha tenido parestesia, que ha tenido paresia, o debilidad muscular, o polimononeuropatías, podemos pensar en atrapamientos, por ejemplo, atrapamiento del nervio ulnar, podemos pensar también en una vasculitis que esté comprometiendo el nervio. En compromisos musculares, podemos ver pacientes que tienen dolor y debilidad muscular proximal, y ahí pensar en polimiositis o dermatopolimiositis. Y el compromiso ocular, por ejemplo, una uveítis, pensar en vasculitis o artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Cuando nos enfrentamos también a un compromiso pulmonar, por ejemplo, vemos un paciente que tiene un derrame pleural, una condensación, que no está en contexto de una neumonía, o que tiene nódulos, fibrosis, compromiso intersticial, asociado a los otros síntomas que hemos visto, podemos pensar en un lupus o una artritis. En el compromiso renal, cuando encontramos, por ejemplo, una disminución de la función renal asociada a estos síntomas, podemos pensar también en un lupus o una vasculitis. Y el compromiso gastrointestinal puede estar dado, por ejemplo, por una isquemia intestinal, como le decía, una isquemia mesentérica, por ejemplo, por una hemorragia digestiva baja. Siempre en estos casos pensar también en una vasculitis. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un breve video que nos va a ayudar a ver el examen clínico de manos, que es súper importante más que nada en nuestra práctica y en la consulta. Los que han pasado por reumatos saben muy bien examinar manos, pero los que aún no pasamos probablemente tenemos un poco olvidado el tema, entonces bueno, refrescarlo. Se me cerró el video. Bueno, como pueden ver, todas las manifestaciones que vimos son bastante difusas. Siempre tratar de pensar en que si tenemos una de estas alteraciones, buscar las otras. Ya, por ejemplo, si en lupus vimos que hay daño, compromiso renal, compromiso pulmonar, también empezar a buscar compromiso en piel. La piel y fanier es muy importante examinarla. También el pelo para ver alopecias, por ejemplo. Ahí está el video. El examen articular de las manos es el componente más importante del examen físico en reumatología. Como todo examen físico, debe tener un orden sistemático. Primero debemos recordar las áreas articulares que componen las manos, empezando por las muñecas, las articulaciones metacarpofalángicas, las articulaciones interfalángicas proximales y las articulaciones interfalángicas distales. En primera instancia, tenemos que hacer una observación de las manos, empezando por la piel, buscando lesiones a nivel de las metacarpofalángicas o las interfalángicas proximales, lesiones cutáneas que se pueden ver en casos de dermatomiositis o placas en casos de psoriasis. A nivel de las uñas es muy importante hacer la observación, buscando lesiones ungueales por psoriasis, también buscando hemorragias en astilla o áreas de vasculitis en las puntas de los dedos. Continuando con la observación, miramos la palma de las manos, buscando en la punta de los dedos lesiones vasculíticas periféricas, cambios de color como lo que sucede en el fenómeno de Raynaud con el cambio de coloración de uno o varios dedos, recordando sus tres fases, blanca, azul y roja en ese orden. Continuamos con la observación buscando deformidades, nódulos que se presentan en los casos de artritis reumatoide o tofos gotosos. Una vez hemos completado la observación, pasamos a hacer la palpación. Recordando la importancia de la palpación de la piel, hacemos una palpación
en las articulaciones interfalángicas proximales, en la piel distal a ellas, buscando la presencia de esclerodactilia, hallazgo característico de la esclerosis sistémica. Posteriormente, hacemos una palpación del área de la muñeca y las articulaciones dentro de los huesos propios del carpo con el test de compresión, en el cual hacemos una presión de esta forma sostenida sobre el carpo, puesto que en los pacientes que presentan inflamación dentro de los huesos propios del carpo, como sucede en artritis reumatoide, podría generar dolor el realizar ese tipo de maniobra. Posteriormente pasamos al examen clínico de las articulaciones en forma sistemática, empezando por las articulaciones interfalángicas distales. La forma correcta de hacerlo es tomar dedos índice y pulgar del examinador para tocar la parte lateral de la articulación, índice y pulgar de la otra mano, para de esta forma empezar a hacer la palpación articular en forma ordenada de cada una de las articulaciones interfalángicas distales. De esta forma, estamos haciendo presión, buscando la presencia de dolor en la articulación o buscando la presencia de sinovitis o inflamación de la articulación interfalángica distal. Si encontramos inflamación en la interfalángica distal, debemos pensar en artritis psoriásica. Si la palpación es dura u ósea, lo que estaremos palpando sería un nódulo de Ewerden característico de artrosis. Posteriormente pasamos a las articulaciones interfalángicas proximales. Nuevamente, con dedo índice y pulgar del examinador, estamos tocando las cuatro caras articulares de la articulación interfalángica proximal. Lo hacemos de esta forma, en ambas manos, buscando la presencia de inflamación, que apoyaría la idea de artritis reumatoide, por ejemplo, o buscando la presencia de una consistencia dura en esta zona de la interfalángica proximal, que correspondería con un nódulo de Bouchard para los casos de artrosis, donde ubicaríamos una textura ósea o pétrea. Ahora pasamos a las articulaciones metacarpofalángicas y lo hacemos con los dos pulgares. Con los dos pulgares tocamos la articulación metacarpofalángica de esta forma. Normalmente debemos sentir la cabeza del metacarpiano que se articula con la base de la falange proximal. En pacientes con artritis reumatoide podemos sentir una consistencia blanda sobre esta zona de sinovitis y en casos más avanzados una consistencia cauchosa en esta zona por la formación de palus en pacientes con enfermedad más avanzada. Posteriormente vamos a la zona de la muñeca, con los dos pulgares nuevamente, tocamos la muñeca en toda su extensión, buscando la presencia de inflamación de líquido articular o la presencia de dolor al hacer esta presión. Finalmente, miramos movimientos de flexo-extensión. La muñeca normalmente hace entre 70 a 90 grados de flexo-extensión que se compromete en pacientes con artritis reumatoide. Finalmente, le pedimos al paciente que cierre los puños, lo cual debe hacerse en forma completa. En pacientes con artritis reumatoide puede verse limitación, o también en pacientes con esclerosis sistémica por la piel, que se engruesa bastante, hace que pierda la posibilidad de empuñar. Como vemos, el examen articular de las manos, en la observación, en la palpación, tanto de la piel como de las articulaciones, da información valiosa que orienta hacia varios diagnósticos. Lo más importante es hacerlo en forma ordenada y sistemática para poder obtener el mejor provecho de la información que obtenemos al examen físico de las articulaciones en las manos. Bueno, entonces aquí pudimos ver un muy buen examen físico de manos que nos va a ayudar, como le decía, a orientarnos mejor en nuestra clínica. Ahora, ¿qué pruebas de laboratorio podemos usar para ayudar a orientar nuestro diagnóstico? Podemos, más que nada, apoyarnos en un laboratorio general que podemos tener en el CEFAM y un laboratorio inmunológico que pudiese ser que algunos CEFAM lo estuviesen, o si no, tendría que ser costeado por el paciente, o si no, esperar a que ya sea derivado con el reumatólogo o el internista para que él sea quien los pueda pedir. Más que nada los vamos a nombrar, en este caso los anticuerpos, para que los podamos conocer, pero no los vamos a abarcar en profundidad. Dentro de laboratorio general, por ejemplo, podemos acceder a un hemograma o a un perfil bioquímico.
dentro del hemograma tampoco vamos a ver muchas manifestaciones que sean específicas, al contrario, son alteraciones inespecíficas. Podemos encontrar anemia, por ejemplo, enfermedades crónicas, normo-normo, podemos encontrar leucopenia, menor de 4.000 por milímetro cuadrado, con linfopenia, menor de 1.500, y trombocitopenia, con menor a 100.000 plaquetas. Esto es muy característico, en todo caso, estas alteraciones que acá nombramos, del DES o del Sjögren. En el perfil bioquímico podemos ver, por ejemplo, alteración de la función renal con aumento de creatinina, el BUN, por ejemplo en el lupus, pueden haber alteraciones inespecíficas hepáticas y también una hipoalbuminemia e hipergamaglobulinemia. Como digo, son bien inespecíficas, así que no es como que nos vayan a orientar tampoco mucho. Siguiente. También algunos marcadores de inflamación e infección. Podemos pedir, por ejemplo, una proteína C reactiva que va a tener elevaciones moderadas que nos pueden más que nada confirmar que estamos frente a un cuadro inflamatorio como una mesenquimopatía. Cuando ya hay elevaciones sobre 10, pensar en que hay una infección que esté también sumada también quizás a la mesenquimopatía. La VHS puede tener más que nada cuando hay valores mayor de 100, nos pueden orientar a que la enfermedad en este momento se encuentra activa, pero también es muy inespecífica. Y el examen de orina, por ejemplo, en el LES, en el lupus, más que nada podemos ver proteinuria, hematuria microscópica o leucocituria, que también pueden estar en el contexto, por ejemplo, de una vasculitis. Siguiente, por favor. Ahora ya entrando en laboratorio inmunológico, más que nada comentar que las enfermedades autoinmunes se caracterizan por la producción de autoanticuerpos y que estos pueden ir dirigidos contra antígenos propios de nosotros. Por ejemplo, contra macromoléculas, por ejemplo, proteínas, lípidos, péptidos, o contra estructuras intracelulares, nucleares o citoplasmáticas. Los principales autoanticuerpos que en clínica que podemos ver, que vamos a escuchar, son el factor reumatoideo, el anticuerpo antipéptido citulinados, los anticuerpos antinucleares, el anticuerpo anticitoplasma de neutrófilo, que es el ANCA, y los anticuerpos antifosfolipídicos. Vamos a ver uno a uno cada uno de los que nombré. Siguiente, por favor. El factor reumatoide, entonces, más que nada se basa en la detección de inmunoglobulinas, generalmente el tipo IgM, que están dirigidos contra fragmentos FC de la IgG. Es cualquier situación en que haya un estímulo persistente para la producción de estos complejos inmunes, más que nada nos pueden producir un factor reumatoide positivo, por ejemplo en enfermedades inflamatorias crónicas, en infecciones, neoplasias, enfermedades linfoproliferativas, y también va aumentando con la edad. Por lo tanto, su valor diagnóstico por sí solo es muy bajo. Si tenemos sí, una sospecha clínica y un factor reumatoide positivo, ahí sí nos puede orientar a que estamos frente a una mesenquimopatía. Siguiente, por favor. Los anticuerpos antipéptidos citulinados, los anti-CCP, más que nada se hacen por método de ELISA, se detectan anticuerpos dirigidos contra antígenos perinucleares ricos en citulina, son anticuerpos que se positivizan mucho antes que el factor reumatoide, por lo tanto es una potente herramienta diagnóstica contra la artritis reumatoide, y en este caso tiene una alta sensibilidad y especificidad, y también sabemos que si el factor reumatoide está positivo y este anticuerpo está positivo, tiene un valor positivo predictivo de casi un 100% para la artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Los anticuerpos antinucleares son autoanticuerpos que están dirigidos contra antígenos presentes en el núcleo o localizados en el citoplasma. Su detección es por inmunofluorescencia indirecta y más que nada el perfil incluye anticuerpos anti-RNP, anti-SMS, que están muy ligados al lupus, y los anti-RO y anti-LA, que están más que nada ligados al Sjögren, al LES con fotosensibilidad. Tienen un bajo costo, y tampoco no es tan bajo, como 15.000 pesos, pero su desventaja es que es muy observador dependiente y que tiene una baja especificidad. Generalmente todos estos anticuerpos son solamente, más que nada, su utilidad está dada cuando hay una alta sospecha diagnóstica. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los ANCA, es un grupo de anticuerpos dirigido contra diversos antígenos que están contenidos en los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos y monocitos. Más que nada, según el patrón, podemos encontrar ANCA de citoplasma o ANCA perinuclear. El C-ANCA de citoplasma se asocia más que nada a granulomatosis, y los P-ANCA perinucleares son los que más tienen interés en nuestras patologías que estamos viendo, se asocia a vasculitis de pequeño vaso, a lupus y artritis reumatoide. Y como les decía, también tienen baja especificidad.
Los anticuerpos antifosfolipídicos, estos son un poquito más importantes, los podemos ver en algunas otras patologías, son un grupo heterogéneo de anticuerpos que se unen a fosfolípidos de membrana de carga negativa y generalmente, habitualmente asociado a proteínas. La batería en este caso incluye los anticuerpos anticardiolipinas, los anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1 y anticuerpos anticoagulante lúpico. Y se encuentran elevados en el síndrome antifosfolipídico, que más que nada en este cuadro se puede encontrar solo o asociado a un lupus. Ahora ya pasándonos a los exámenes imagenológicos que podríamos tener, podríamos comenzar el estudio, por ejemplo, si tenemos una alta sospecha diagnóstica, con algo que tengamos más a mano, es una radiografía simple. ¿Qué tenemos que ver en esta radiografía? Primero ver la densidad ósea, si es que hay, por ejemplo, osteopenia, ver los espacios articulares, por ejemplo, si hay una disminución del espacio articular, nos puede orientar algo inflamatorio, si los tejidos blandos, si es que hay un aumento del tejido blando, pensando también en alguna inflamación del músculo, por ejemplo, si es que hay calcificaciones, que son muy inespecíficas, pero a veces los lupus pueden tener pequeñas microcalcificaciones. Y lo más importante es la búsqueda de erosiones marginales, que pudiesen estar en el contexto de una artritis reumatoidea y que podemos ver, por ejemplo, en la imagen con la flechita, cómo se ve como una lesión como en cuña o en saco bocado, en que corresponde más que nada a una erosión marginal. Ahora, ¿cuál es la técnica de elección para una detección temprana de la artritis reumatoidea, por ejemplo? Es la resonancia magnética, pero es un examen que tiene un valor bastante alto y que en realidad vérselo al paciente como sospecha, no sé si valga la pena en este caso que tenga este gasto, que significa mucho, siendo que además le vamos a después derivar al especialista que también se lo pudiese pedir y que en realidad con la radiografía y con los exámenes inmunológicos ya va a llegar al diagnóstico. Sin embargo, la resonancia para que sepan tiene un diagnóstico y una especificidad de un 78% y una sensibilidad de un 100%, y detecta alteraciones articulares mucho más precozmente que otras técnicas. Se ven cambios en la membrana sinovial, hay presencia de erosiones y edema de la médula ósea, que en este caso el edema de la médula ósea es el precursor de erosiones. Entonces, si pedimos una resonancia que se informa de esta forma con edema, podemos saber que ahí se va a formar una erosión en un poco tiempo, unos meses generalmente. Para mostrarles más que nada la diferencia, la maravilla que hay entre la radiografía y la resonancia, y por qué en este caso es de gran valor, podemos ver una radiografía de la misma mano que no se observan mayores cambios, donde en el tercer ortejo podemos ver una erosión en la cabeza del metacarpio. No sé si la ven, sí. Y que si lo comparamos en la radiografía, no está presente. Así que efectivamente se puede ver con mucho tiempo de anterioridad estas erosiones. Anticipación. Entonces, cuando derivamos a nuestro paciente, ya vimos a nuestro paciente en el box, hicimos la anamnesis, nos quedó dando vueltas que pudiese tener una mesenquimopatía, estamos pensando por el examen físico, porque a lo mejor pedimos algo del laboratorio, pedimos alguna imagen, ¿cuándo lo derivamos? Cuando ya tenemos esta alta sospecha diagnóstica por el examen físico, por la anamnesis, tenemos primero que ver si hay un compromiso sistémico, si se está afectando en este caso un órgano vital, corresponde a una urgencia. Entonces lo derivamos inmediatamente al servicio de urgencia. Por el contrario, si el paciente está estable, no hay un compromiso de órgano blanco, podemos enviarlo ya a la especialidad con o sin los exámenes de laboratorio. Como le digo, en este caso es el especialista quien después nos va a dar el diagnóstico certero y confirmar las patologías que estemos sospechando. Así que por ahora nosotros, con una alta sospecha diagnóstica, simplemente derivamos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de empezar con la artritis? Al parecer no. Ya. Entramos entonces, respiren profundo. La artritis reumatoidea entonces es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica, autoinmune y se dice que es de etiología desconocida. Afecta principalmente la membrana sinovial, que es la membrana que está en la cara interna de las articulaciones. Por lo general es poliarticular, que hay una inflamación entonces ahí, que es simétrica y que produce un dolor crónico en los pacientes y una alta discapacidad. Se dice que un 80% de los pacientes con artritis reumatoidea tienen alguna limitación física
a lo largo de del desarrollo de su enfermedad y un 5% de ellos tiene invalidez. Por lo tanto, produce harta discapacidad en los pacientes. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 30 por 100.000 personas, una prevalencia mundial del 1%, y la prevalencia en Chile, hay un solo estudio que se ha hecho en Chile, que fue en el 2002, que dice que es un 0,46%. Si eso lo llevamos al último censo del 2018, con 18 millones de personas, nos daría un aproximado de 80.000 personas con artritis reumatoidea, lo cual es importante. Tiene un pic de edad de entre los 30 y los 55 años. ¿Ya? Y aquí les quise mostrar, a pesar de que no sale Chile, un poquito la distribución en algunos países de Latinoamérica, que es bastante similar a la que nosotros tenemos. ¿Ya? Solamente eso quería mostrar con este mapa. En cuanto a la etiología, se ha relacionado cuatro factores, factores genéticos, factores ambientales, hormonales y autoinmunes. Se dice que hay una combinación de ellos para producir la patología. En cuanto a los factores genéticos, se dice que tienen un riesgo de un 50, un 60% si están presentes de tener artritis reumatoidea y se ha relacionado a los genes de susceptibilidad, el HLA, DR4 y DR14. En cuanto a los factores ambientales, se ha visto que el consumo de tabaco prolongado es un factor de riesgo para la artritis reumatoidea y se ha visto también que la inhalación de sílice y asbesto también podría estar relacionada. No se ha comprobado que las infecciones, sobre todo virales, sean desencadenantes o factores de riesgo para esta patología. En cuanto a los factores hormonales, se ha visto que tiene un predominio en las mujeres, sobre todo en aquellas que no han sido mamás, y que la actividad de la enfermedad disminuye durante el embarazo y aumenta en posparto. Y también se ha estudiado que en hombres con esta enfermedad se ha visto que tienen disminuidos los niveles de andrógeno y altos niveles de estradiol. Por eso se ha podido asociar un factor hormonal también. Y un factor autoinmune, que son los anticuerpos, el factor reumatoideo y el péptido citrulinado cíclico. En cuanto a la fisiopatología, ocurre entonces una erosión, un daño de la destrucción articular y se forma lo que se conoce como el panus, que es un tejido sinovial hipertrofiado, fibrótico, con vasos de neoformación, que lo que hacen es invadir el cartílago articular, entonces, produciendo una gran cantidad de citoquinas inflamatorias, que son los que estimulan a los osteoclastos y se destruye el hueso subcondral. ¿Ya? En la guía europea del manejo de artritis reumatoidea, señalan o la clasifican en 6 tipos de fases el desarrollo de la enfermedad, en donde en la primera parte tenemos entonces los factores genéticos para la artritis reumatoidea, después se exponen, se mezclan o se combinan con factores ambientales como el consumo de tabaco, hay una fase también donde se empiezan a producir entonces los anticuerpos, y comienzan los síntomas de artritis reumatoidea, pero sin poder clasificarla todavía como una artritis reumatoidea, que es lo que va avanzando en la última fase. Se dice que el promedio de detección del diagnóstico se demora aproximadamente 4 años, lo cual es bastante tardío, ya que en los 2 primeros años son donde se produce la mayor destrucción de articular. ¿Ya? ¿Cuándo lo sospechamos? Los principales signos y síntomas que sugieren una artritis reumatoide en el adulto son el dolor articular, que afecta por lo menos 3 articulaciones, ya sean de pequeñas o grandes. Hay inflamación, sobre todo de las metacarpofalángicas y de las metatarsofalángicas. La distribución es simétrica y la rigidez que dura más de 30 minutos al día. En cuanto al examen físico, ya habíamos visto un poco en el video cómo se hace. En la primera imagen, en la figura 3, vemos una inflamación que es a ambos lados de la articulación, por eso es importante tocar ambos, con los dedos a ambos lados de la articulación, las interfalángicas, y en la figura 4 tenemos un aumento entonces de volumen en las metacarpofalángicas. ¿Ya? Es un aumento de volumen blando y doloroso. En la figura 5 vemos de nuevo un poco la palpación con los ambos pulgares de las articulaciones y también podemos realizar entonces la maniobra de extensión que produce dolor. Entonces, en resumen, en el examen físico, ¿qué cosas tenemos que ver? Que haya aparición de dolor,
que haya inflamación y que haya una disminución de la motilidad de las articulaciones. Son las tres cosas que tenemos que tener pendiente en el examen. Aquí podemos ver algunas manifestaciones un poco más tardías de la artritis. La característica del dedo de Boutonnière, que es una hiperextensión con flexión de las interfalángicas distales y las de cuello de cisne. Ya también hay una desviación cubital de la mano por una subluxación que se produce. ¿Ya? Esto es cuando ya la enfermedad está bastante avanzada y es lo que tenemos que lograr evitar en nuestros pacientes. En cuanto a las complicaciones y manifestaciones extraarticulares, lejos la más frecuente y que se ha reportado en el 80 y 100% de los pacientes es la fatiga y la baja de peso. ¿Ya? También se produce en compromiso pulmonar, que produce derrame pleural, fibrosis intersticial. La amiloidosis secundaria en los riñones no es tan frecuente, y al igual que las manifestaciones en la parte oftálmica, como la episcleritis o la escleritis y la queratoconjuntivitis. Lo que sí es muy importante es que estos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular porque tienen una ateromatosis que es acelerada. Pero se dice también que este riesgo disminuye al estar en tratamiento con los fármacos modificadores de enfermedad. En la parte dermatológica tenemos que los famosos nódulos reumatoideos y se pueden producir también úlceras en las piernas y vasculitis reumatoidea. Entre un 30 y un 40% de los pacientes tienen asociado un síndrome de Sjögren. Y en la parte hematológica podemos ver también anemias crónicas, trombocitosis y o pancitopenia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de la artritis reumatoidea? Los últimos criterios, que son supuestamente los más actualizados, son los del Colegio Americano de Reumatología y la Liga contra el Reumatismo Europea, que son del 2010 y que supuestamente permiten un diagnóstico más precoz de la artritis. ¿Ya? Se ven cuatro ítems, que es el compromiso articular, la serología, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas. ¿A qué se refieren con compromiso articular? A que haya dolor o inflamación. El gold estándar para esto es el examen clínico, a pesar de que se puede complementar con radiografía. Entre más articulaciones tenga, mayor es el puntaje. ¿Y qué consideramos articulaciones grandes? Son las caderas, las rodillas, hombros y codos, y los tobillos. Y las pequeñas son las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y distales, y de la segunda a la quinta metatarsofalángica, la interfalángica del pulgar y las muñecas. En cuanto a la serología, entonces, tenemos el factor reumatoído y el péptido citrulinado. Se dice que es débil cuando está sobre el límite superior normal, pero menos de 3 veces. Y la guía GES recomienda que el factor reumatoído se pide siempre que hay sospecha, pero el anticuerpo el péptido citrulinado se pide cuando que tenemos una alta sospecha y el factor reumatoideo sale negativo. Ahí deberíamos pedir el anticuerpo citrulinado. En cuanto a los reactantes de fase aguda, puede ser la PCR o la VHS, y la duración de los síntomas, que tiene que ser mayor de 6 semanas. Un puntaje mayor de 6 de 10 de esto nos confirma entonces que tenemos una artritis reumatoide. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos enfermedades infecciosas que pueden producir artritis, como el dengue, el VIH, el parvovirus, el cetomegalovirus, y algunas bacterianas como la Neisseria gonorrhoeae y algunas fúngicas también. Hay otras enfermedades del tejido conectivo que les producen artritis también, como la artritis reactiva, la espondilocitis anquilosante, la artritis psoriática, el lupus, la polimiositis, la esclerosis múltiple. ¿Ya? Asociado al Sjögren también se ha visto, ahí puede haber artritis por microcristales, desórdenes endocrinos como el hipotiroidismo, algunas neoplasias también, puede ser manifestación de un síndrome paraneoplásico la artritis, tenemos que tener ojo también, y diferenciarla de las osteoartritis. ¿Cómo hacemos eso? Aquí hay un cuadro comparativo para tener un poco de una referencia de cómo podemos diferenciar una artritis de una artrosis. Y nos fijamos en la edad de comienzo, por lo general en la artritis reumatoidea, es más
precoz que la artrosis, entonces entre los 40 y los 50 años, incluso a cualquier edad. En cambio, la artrosis es un poco en adultos mayores. El compromiso de las manos en la artritis reumatoide por lo general son en las falángicas proximales y las metacarpofalángicas en las muñecas. La artrosis se da más en las distales. Y en cuanto al compromiso de pies, se afectan todas las metatarsofalángicas, en cambio la artrosis solamente en la primera. Si hacemos una punción de líquido articular, en la artritis reumatoide va a salir inflamatorio, como ya había mencionado Anita anteriormente. Y la patología, bueno, la artritis reumatoidea se afecta a la sinovitis, o hay afectación de la membrana sinovial, en cambio en la artrosis hay un daño del cartílago. Algunas consideraciones importantes que tenemos que tener presente es que los pacientes van a tener un dolor crónico, y esto genera discapacidad, disminución de la esperanza de vida y afectación de las actividades básicas de la vida diaria. Dentro de los años de vida perdidos por discapacidad, está dentro de los 25 problemas de salud en mujeres entre 45 y 74 años, según el estudio de carga de enfermedad del 2007. Y es por eso que está dentro del GES esta patología, porque causa un alto índice de discapacidad. ¿Ya? Entonces hay que explicarle a los pacientes esto, que tienen que tratar de afrontar su patología y ser partícipes y colaborar con su tratamiento, ya que esta es una enfermedad de larga data y que tienen que tratar de evitar toda esta disminución de sus funciones de la vida diaria. Como les comentaba antes también, a los 2 años de inicio ya de la enfermedad, un tercio de los pacientes deja de trabajar. Después de 10 años, un 30% son discapacitados severos, y el 50% de los pacientes no pueden mantener un trabajo de tiempo completo, o sea, es una enfermedad bien discapacitante. Y por eso tenemos que brindarles todo el apoyo a estos pacientes. En cuanto a la confirmación diagnóstica, el diagnóstico definitivo se hace con el factor reumatoideo o el antihelpéptido citrulinado, y la PCR y VHS también se considera. En cuanto a la historia clínica, la duración de los síntomas más de 6 semanas tiene una sensibilidad alta, un 88%, y la rigidez matinal tiene una sensibilidad del 81%. En cuanto al examen físico, si la artritis es en 3 o más grupos articulares, tiene una alta especificidad. La artritis que sean de articulaciones de las manos tiene una sensibilidad del 76%. El dolor a la compresión de las metacarpofalángicas tiene una alta especificidad también, 84%, y los nódulos subcutáneos tienen una especificidad del 99%. Por lo tanto, son sumamente importantes una buena historia clínica y un examen físico adecuado. Nos pueden orientar muchísimo al diagnóstico. En cuanto al manejo, en la evaluación inicial, tenemos que evaluar el daño articular, que lo podemos evaluar con la clínica y con las imágenes radiológicas. En la clínica, entonces, vamos a ver una reducción del rango de la movilidad articular, inestabilidad articular, puede haber un mal alineamiento, una subluxación o crujido secundario a la pérdida de cartílago articular. Y en la radiología, ya como habíamos visto anteriormente, puede haber una osteopenia yuxarticular, pérdida del espacio articular, erosiones y subluxaciones. Y la evaluación del dolor se realiza con la escala visual análoga. También se tiene que evaluar la actividad de la enfermedad. El más utilizado en Chile es el DAS-28, que mide 28 articulaciones que se ven aquí en el monito. ¿Cuáles son esas articulaciones que son evaluadas? Y se mide el número de articulaciones con dolor, el número de articulaciones con inflamación, el valor de VHS y una valoración del estado de salud, de una autopercepción del paciente acerca de su enfermedad. Todos estos valores se meten en una fórmula que no la quise poner aquí porque es un poco complicada con logaritmos y la verdad es que no vale la pena mucho explicarla, pero los valores de puntaje que se utilizan para ver el estado de la actividad se consideran mayor a 5.1 se dice que es una alta actividad, menor a 3.2 es una baja actividad y se considera la remisión de la enfermedad con esta escala que da un puntaje menor a 2.6. También es importante la evaluación de la discapacidad física
Y para eso se utiliza un test de 20 ítems que se pregunta acerca de las actividades básicas de la vida diaria, principalmente en 8 áreas, que es el vestirse y asearse, levantarse, el comer, el caminar y pasear, higiene, alcanzar objetos que están elevados o muy bajos, agarrar objetos y otras actividades también se les pregunta. ¿Ya? Y eso. En cuanto al tratamiento, tenemos que el tratamiento farmacológico, están las drogas modificadoras de enfermedad, ¿cierto? Que tenemos los sintéticos, principalmente el metotrexato, la leflunomida, la hidroxicloroquina y la sulfidina, que son los más utilizados. El metotrexato es el que tiene mejor perfil de seguridad, el más eficaz y el de menor costo, por eso es el más utilizado. La hidroxicloroquina se prefiere más que nada en pacientes que tienen una enfermedad más leve o aquellas mujeres que quieran lograr el embarazo. El embarazo se puede recomendar en este tipo de pacientes, pero tiene que ser programado, ya que hay que suspender el tratamiento con algunos de estas drogas, porque son muy teratógenas. En cuanto a los biológicos, los más utilizados son los anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral alfa, como el infliximab, el anterzernep y el adalimumab. El tacizumab y el rituximab son medicamentos más nuevos, que son, el tacizumab es contra el receptor, contra la interleuquina 6, y el rituximab contra, perdón, contra el receptor CD20 de los linfocitos. Los más utilizados son los a factor de necrosis tumoral alfa, y estos se usan cuando no han funcionado los medicamentos sintéticos o cuando hay un alto riesgo en estos pacientes. ¿Qué pacientes se consideran como de mal pronóstico? Son mujeres que tienen VHS o PCR muy elevadas y que tienen factor reumatoideo positivo. En cuanto al tratamiento sintomático, se encuentran los AINES y los corticoides. En cuanto a los AINES, se prefiere el paracetamol por su perfil de seguridad y se ha visto también que la codeína y el tramadol son eficientes en el manejo del dolor, pero debido a sus altos efectos adversos que tienen, prefieren no usarse o usarse por un periodo bajo de tiempo. Y los corticoides se usan principalmente en la prednisona y lo ideal es usarlos por tiempos cortos, menos de 6 meses. Natalia, ¿sí? Una pregunta. Valentina, levante la mano. Ya. Respecto al tratamiento farmacológico, no sé si, porque esos medicamentos más biológicos, los suelen darlos o está siendo pacientes con ASA, la manera de acceder es porque el reumatólogo lo postula con la ley de Ricardo Soto. No sé si quizás los que pasaron por reumato vieron que efectivamente igual podían entregar esos medicamentos en el hospital o es solo por ley de Ricardo Soto. Están cubiertos por el GES. Y los últimos biológicos están por la ley Ricardo Soto, sí. Sí. Pero es el reumatólogo el que hace todos esos trámites. Uh-huh. Yo pasé por reumato y era muy común los biológicos. La verdad es que cuando estuve en el pregrado y pasé por reumato, los biológicos eran algo que se escuchaba súper lejano, pero en verdad en la pasada de reumato el año pasado... los que, claro, como comenta Natalie, los que no están dentro de la canasta GIES, se postula el paciente con ciertos criterios también y ciertas características a la ley Ricardo Soto. Y va bastante rápido. JP también tiene la mano levantada. Para complementar un poquito lo que estabas diciendo tú, se prefieren cuando ya la combinación de dos fármacos sintéticos, por ejemplo metrotrexato con otro, no ha funcionado, recién ahí se va a los biológicos. No todos los pacientes optan a los biológicos. O cuando es demasiado agresiva la actividad de la artritis, también se prefiere usarlo.
Sí, que efectivamente la pasada reumato, por suerte ahora ya se pueden usar biológicos, pero es frente a la refractariedad de los fármacos de los anteriores, de metotrexato, leflunomida, hidroxicloroquina, o sufiríe. Creo que la combinación de 2 o 3 y en el fondo con un DAS28 que todavía no da remisión. Y te piden un periodo de tiempo, bien estricto en el fondo, como es un financiamiento caro, bien estricto en el fondo los criterios que tienen que cumplir los pacientes, pero hay una plataforma, lo suben y actualmente pueden acceder a esos fármacos. Y también no hay que olvidar que los biológicos también tienen sus problemas, o sea, tienen que en el fondo tomarle antes PPD, para ver que no hay una tuberculosis entre medio, hay una inmunóloga también que apoya en todo esto en términos de las vacunas también. Por el uso de biológico, entonces tampoco es tan inocuo el uso de biológico, pero es un estudio como un apoyo bien multidisciplinario ahí antes del uso del biológico, y en general, claro, andan bien, pero siempre se prueba primero la otra, y en caso de un DAS28 que marque actividad a pesar del uso y el tratamiento adecuado, se postula biológico. Gracias. Jenny, y después Maciel. Sí, en la pasada de reumatología, con respecto al tratamiento farmacológico, nos hacía mucho hincapié, recuerdo, en recordar los efectos adversos que podrían tener los fármacos más utilizados, como el metotrexato, porque nosotros obviamente vamos a ver pacientes que están tomándolo, y considerar, digamos, en sus exámenes de laboratorio, sobre todo, las alteraciones de estos cuando no han tenido controles, digamos, nosotros también poder estar atento a algunas reacciones adversas. Sí, lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Gracias. Maciel. Solo para complementar lo que ya dijo Juan Pablo, a mí en la rotación de reumato me llamó mucho la atención que muchos pacientes que eran extranjeros y que venían con estas patologías a atenderse al hospital como para hacer cumplir las garantías, ya venían con un tratamiento biológico como primera línea. Y bueno, acá nosotros como que el hospital, no sé si solamente era ese hospital, pero tenía como un protocolo súper establecido de que todos como primera línea tenían que partir con el metotrexato y como lo que decía JP, probar cómo era la efectividad con el paciente y después ya, si es que no hubieran resultados, ahí recién se planteaba la segunda opción como las terapias biológicas, pero era eso, como que en otros países, sobre todo eran de Venezuela, como que muchos ya estaban usando de primera línea los biológicos. ¿Hay más preguntas o más aportes? ¿No? Ya. Sí, eso era principalmente como todos han comentado ya, la primera línea es, como había dicho también anteriormente, se prefiere el metrotrexato porque es el que tiene se ha demostrado mejor eficacia, tiene el menor costo y tiene un mejor perfil de seguridad que los otros medicamentos. No por eso no deja de tener efectos secundarios también. ¿Ya? Lo puedo mencionar un poquito más adelante. En cuanto al tratamiento no farmacológico, que es nuestro principal rol, nosotros como médicos de atención primaria, aquí en la educación, es importante suspender el tabaco, ya que como habíamos dicho anteriormente, es un factor de riesgo y aumenta entonces la actividad de la enfermedad. El reposo en caso de inflamación aguda, recalcar la importancia del ejercicio porque mejora el rango articular, evita la pérdida de masa muscular y disminuye también un poco el dolor cuando el ejercicio es el adecuado. La mantención de un peso ideal y explicarle a los pacientes que este es un tratamiento de por vida, que es un tratamiento de una enfermedad crónica, y por eso ofrecerles todo el apoyo en esta parte entonces de la atención, ¿ya? Y no olvidar la vacuna de la influenza y neumococo. También se sugiere que se le comente a los pacientes que existen este tipo de corporaciones como el Volar Chile, que es una corporación de ayuda del enfermo reumático, y la Sociedad Chilena de Reumatología, que si ellos quieren saber más información o tienen dudas o quieren compartir experiencias con otros pacientes que sufren esta enfermedad, existe entonces este tipo de instancias donde ellos pueden asistir a talleres, charlas y clases que se hacen de repente, y es importante que ellos lo sepan.
En cuanto al GES, vamos a hablar ahora entonces un poquito de eso. Todo beneficiario de 15 años y más, con confirmación diagnóstica, tiene acceso al tratamiento antes de los 30 días y con el tratamiento tiene acceso a continuarlo. La garantía de oportunidad dice que el tratamiento se inicia desde la confirmación diagnóstica por el médico especialista. Y la recomendación debe ser precoz y la evaluación por el especialista no puede ser mayor a los 90 días desde la sospecha. La recomendación es que se derive a un reumatólogo o, en su defecto, a un médico internista. Los exámenes a solicitar en la evaluación inicial son la VHS-PCR, el factor reumatoideo, a veces se pide el ANA. Importante siempre, y que nosotros tenemos en alcance en nuestro CESFAM, el hemograma, la glicemia, la creatinina, pruebas hepáticas. Estos exámenes se piden porque principalmente hay algunos fármacos que producen, pueden causar insuficiencia renal o falla hepática. Por lo tanto, es importante tener estos exámenes solicitados y se pide en general de que vayan listos estos exámenes antes de derivarlo al reumatólogo. Quisimos también mostrarles algunos valores referenciales, por supuesto, de la red UC Christus y de la Clínica Las Condes, donde el factor reumatoideo tiene un valor de 17.000 pesos aproximadamente en el UC Christus y 13.000 pesos en la Clínica Las Condes. Personalmente yo pensé que era un poquito más caro el examen, y el que sí es caro es el antipéptido citrulinado, que vale 60.000 pesos, 69.000 pesos en el UC Christus y 91.000 pesos en la Clínica Las Condes. Este sí es más caro. Además, se recomienda entonces investigar enfermedades asociadas o concomitantes que tengan los pacientes, factores psicosociales que puedan dificultar o impedir un adecuado tratamiento, establecer y explicar al paciente cuáles son los objetivos más o menos terapéuticos, ¿cierto? Y proponer un plan de manejo general que incluya los aspectos educativos, de apoyo psicológico, tratamiento no farmacológico y farmacológico, las derivaciones, según correspondan a las necesidades de cada paciente. En cuanto a las recomendaciones de la guía GES, en cuanto a los analgésicos y AINES, todo paciente con artritis reumatoidea tiene que iniciar el tratamiento desde la confirmación diagnóstica. Los analgésicos y los AINES son medicamentos que ofrecen ayuda sintomática para el dolor y la inflamación, pero no se recomiendan usarlos como fármaco único y no reemplazan a los farmis. En pacientes con alto riesgo de adversos gastrointestinales, se recomienda usar los COX asociados a bomba inhibidor de protones o usar los COX-2, que está disponible en el CESFAM. Y en pacientes con alto riesgo cardiovascular, no se recomienda el uso de los AINES y debe evitarse el uso de los COX-2. En cuanto a los corticoides, se recomienda el uso para el manejo del dolor e inflamación en la menor dosis posible, menor o igual a 10 miligramos por día, por el menor tiempo posible, que se consideran 6 meses, y nunca deben ser usados como monoterapia. En todo paciente usuario de corticoides, se recomienda prevenir o tratar la osteoporosis, y para eso usamos el calcio y la vitamina D, y en aquellos que tengan muy baja densidad mineral ósea, podemos asociar los bisfosfonatos. En una parte de la guía decía que no se recomendaba iniciar el uso de corticoides antes de la evaluación con el reumatólogo, ya que podía alterar un poco la evaluación por el reumatólogo, ya que podía disminuir la inflamación, entonces va como alterar un poco el diagnóstico. Eso salía en algunos de los papers que revisamos. Y la dosis de prednisona que sugiere la guía GES son 5 miligramos al día. En cuanto a los farmes, como ya habíamos mencionado anteriormente, el metotrexato, entonces que se usa en una dosis única semanal, están contraindicados en el embarazo, puede producir toxicidad hepática de la médula ósea, neumonitis y mucositis. Por lo tanto, el seguimiento es con hemogramas y transaminasa. Por lo general, en todos hay que seguirlos con hemogramas y con pruebas hepáticas. La hidroxicloroquina es la que se puede usar y junto con la sulfasalazina, pero con precaución en el embarazo. La azatropina y la ciclosporina son menos usadas. Y aquí vemos un poquito los agentes biológicos.
que pueden producir cefalea, dolor torácico, hipertensión, y el más importante, que como decía anteriormente uno de nuestros compañeros, la reactivación de una TBC latente. Por eso se pide el PPD y se pide radiografía de tórax, y tienen que estar en control estos pacientes que inician agentes biológicos. Algunos efectos adversos y secundarios que no podemos olvidar, sobre todo el uso de los corticoides, que producen hiperglicemias, aumentan el riesgo de infecciones, por eso es importante la vacunación contra la influenza y contra el neumococo, osteoporosis produce entonces, complementar con calcio y vitamina D, puede producir retención de líquido, hipertensión y aumento del depósito de la grasa, sobre todo en la región facial, cervical y abdominal. Y el metrotrexato puede producir mielosupresión, insuficiencia renal y mucositis. Entonces, tenerlos presentes estos efectos que pueden producirse por el tratamiento que es prolongado en estos pacientes. En cuanto al tratamiento no farmacológico propuesto por la guía GES, entonces tiene que haber un equilibrio entre el reposo y el ejercicio. Recordar que el reposo prolongado disminuye la masa muscular, reduce el rango articular también. Tiene que haber un equilibrio entre el reposo y el ejercicio. Explicar el impacto del ejercicio físico, que mejora un poco la calidad de vida y la funcionalidad. Todo paciente que tiene el diagnóstico de artritis reumatoide por guía GES tiene derecho a tratamiento, a terapia ocupacional, a sesiones de ejercicios con este tipo de profesionales de la salud. Se sugiere que sea con kinesiólogo también y con fisiatras, pero no en todos los centros hay este tipo de profesionales. En nuestros SFAM se pueden derivar a los centros comunitarios de rehabilitación, que eso es importante también hacerlo. En cuanto a la acupuntura, no se ha visto en estudios que sea beneficioso, por lo tanto no se recomienda. La estimulación eléctrica cutánea, sí se ha visto beneficio, se ha visto que disminuye el dolor y mejora el movimiento el muscular. La termoterapia, ya sea con calor o frío, ha demostrado efectos en disminución del calor, y el ultrasonido no ha demostrado tener efectos, por lo tanto tampoco se recomienda. Es importante que los pacientes tengan una pauta de ejercicio que se los tiene que enseñar entonces en estas sesiones de los terapeutas ocupacionales, para que mantengan el rango articular y la calidad de vida. Lo que dice la guía GES respecto a los criterios de derivación, entonces, en pacientes con sospecha de artritis reumatoidea, es que ya sea por consulta espontánea o en la pesquisa en el examen preventivo, si tienen dolor musculoesquelético y es articular, sugerente de artritis, con una VHS elevada, una PCR elevada o un factor reumatoideo positivo, se deriva al especialista, al reumatólogo o internista en su defecto. Y si no es articular o no sugiere artritis, se hace un control en APS. En 6 meses. Y con la confirmación diagnóstica, esto es más manejo de especialista, con síntomas leves se da hidroxicloroquina o sulfasalazina, y más moderadas y graves con metrotrexato y combinaciones de estos fármacos. Si no funcionan, la combinación de ellos se pasa a la terapia biológica. Entonces, un poco ya terminando acerca de la artritis reumatoidea, nuestra responsabilidad es facilitar el manejo y el diagnóstico precoz, derivar al reumatólogo a todo paciente con sospecha de artritis reumatoidea. Tenemos que darle prioridad a aquellos pacientes que tengan una enfermedad de inicio reciente, con signos de inflamación articular activa y factores de mal pronóstico. Se habla que hay una ventana de oportunidad en esta enfermedad, que es cuando todavía, si se inicia el tratamiento precoz, se puede revertir un poco la enfermedad. Se habla de una enfermedad, una artritis temprana, cuando se diagnostica antes del año de tratamiento. Como ya había mencionado anteriormente también, acuérdense que los 2 primeros años es donde se produce el mayor daño articular. Y en caso de requerir medidas urgentes de tratamiento antes de la derivación, se puede usar AINES, y lo ideal es postergar el inicio de los corticoides, por los que le había mencionado también anteriormente. Y al momento de la derivación, incluir una interconsulta, el estudio básico que facilite y optimice el manejo especializado.
Se pide también que los manden con radiografías de pies y de manos, y esto se hace en un control anual también. Y eso. Hacemos una pausa de unos 5 minutos. No, juntémonos un cuarto para las 11. Sí, Carola tiene una pregunta. Sí, es algo cortito en realidad. No una pregunta, es que básico de APS está incluido el factor reumatoidio en los SFAM. Yo no sé si eso se hace en todos lados. Me imagino que sí, como colocaron igual el precio. A ver, ahí les puedo complementar. Efectivamente, en la canasta de exámenes per cápita, por decreto, está incluido el factor reumatoide, así que debe sí o sí hacerse en todos los centros de salud. Sí, gracias, doctora. Sí, eso era como la... como un aporte en relación a exámenes, que no debería solicitarse particular. Sí, más que nada fue un precio referencial más o menos, no para pedirlo de forma particular. Ah, ok, gracias. Entonces nos juntamos a las 10:45. Para que hagan un cafecito, una paellita con huevos. Muy bien. 15 minutos.
Hola. Hola, hola. ¿Volvieron todos? Aquí estamos. Así que cuando desee, partimos. Quería hacer una aclaración antes de seguir con el siguiente tema, que se me olvidó mencionarles que hasta un 30% de los pacientes con artritis reumatoidea tienen factor reumatoideo negativo, que se llaman las seronegativas. Entonces, si nuestra sospecha clínica es alta de artritis reumatoidea y se deriva de igual forma al reumatólogo. Eso quería acotar. Perfecto. Seguimos entonces. Nos queda aún harto. Bueno, vamos a ver entonces ahora el manejo integral del lupus eritematoso sistémico. Siguiente, por favor, Natalia. Entonces, primero, ¿qué es el lupus? Bueno, es una enfermedad autoinmune de inflamación sistémica que es crónica y que tiene un curso cíclico entre remisiones y recaídas. O sea, hay tiempos en que el paciente está bien y luego nuevamente hay actividad de la enfermedad y que se caracteriza por tener una etiología desconocida, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Siguiente, por favor. La prevalencia es mayor. Bueno, dentro de todas las enfermedades autoinmunes, el lupus ocupa el tercer lugar en frecuencia después de la artritis reumatoidea, que ya hablamos, y del Sjögren, que vamos a hablar después. Y su prevalencia suele ser mayor en sujetos de raza negra, donde es 200 por cada 100.000 habitantes. En cambio, en los blancos caucásicos del norte de Europa, es de 40 por 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. En cuanto a la incidencia, está calculada en 1 a 24 por cada 100.000 habitantes en Europa, América del Sur, Europa y Asia. Es más frecuente en las mujeres, donde se puede ver una razón de 9 a 1, y la mayor frecuencia en la enfermedad es entre los 20 y 40 años, pero también se puede desarrollar antes de esto o después. En cuanto a la mortalidad, está dado principalmente por infecciones, enfermedad cardiovascular que es acelerada en estos pacientes, o por la insuficiencia renal que avanza a una nefritis lúpica. La sobrevida, se ha trabajado mucho en alcanzar mayores tasas de sobrevida. Por ejemplo, en el año 1950, a los 5 años era solo un 50%, y hoy en día la sobrevida a los 5 años de un 95% y a los 10 años de un 93%. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, como les decía, es idiopática, es desconocida, pero hay algunos factores que pudiesen estar involucrados. Por ejemplo, factores químicos como algunos fármacos en que produce un lupus-like, o sea, no es un lupus propiamente tal, sino que una reacción tipo lúpica. Por ejemplo, la hidralacina, los anticonvulsivantes, se han visto que pudiesen tener este tipo de reacción. La radiación ultravioleta, donde produce más que nada un daño en las células de los queratinocitos, un daño directo en su ADN, y esto también genera una exposición de su material a complejos inmunes. Los virus, como el virus Epstein-Barr, también pudiesen estar acá cumpliendo algún rol. Se han también visto con al menos 7 tipos de virus y 4 retrovirus que pudiese haber una respuesta asociada. El factor hormonal acá cumple un rol que no está bien explicado aún, porque si bien en las mujeres en etapa fértil es mucho más frecuente, también puede aparecer en niños y en los varones. Por lo tanto, el rol de los estrógenos se está estudiando todavía en la actualidad cuál es realmente su función en producir la enfermedad. En cuanto al factor genético, vemos en que los pacientes que tienen lupus, un 5 o 10%, tienen una historia familiar positiva de lupus. Por lo tanto, pudiese haber una susceptibilidad de la enfermedad que incluye algunos genes que codifican diferentes niveles como la presentación antigénica, la diferenciación celular, la sobrevida de los linfocitos B. Siguiente, por favor. No se asusten con esta lámina. La patogenia, más que nada, de la enfermedad del lupus es bastante compleja, pero lo voy a resumir un poco, ¿ya? En este caso, en una persona normal que no tiene lupus, cuando ocurre la apoptosis de una célula, esta es fagocitada por los macrófagos. Pero en una persona que tiene lupus, hay una tolerancia al sistema fagocitario, por lo tanto, cuando la célula entra en apoptosis, el macrófago no la fagocita. Por lo tanto, esta célula entra en una necrosis secundaria. Esto hace que se expongan
en su membrana vesículas apoptóticas que contienen antígenos nucleares y estos se liberan al espacio extracelular y de esta forma se activa la respuesta inmune que a la larga va a sobreestimular a los linfocitos T y B, activa el complemento y hace una cadena que no se rompe de inflamación y respuesta autoinmunitaria. Y con esto se lleva también al daño en los tejidos. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, podemos ver primero por la forma de inicio, que pueden ser desde síntomas muy vagos, de una forma muy insidiosa, hasta manifestaciones agudas y severas que comprometen órganos blancos y llega más que nada a una tasa alta de mortalidad. Las manifestaciones generales, generalmente al comienzo de la enfermedad y durante la evolución es donde hay más manifestaciones y la principal o la que más se ve en un 50% de los casos es la fiebre, en este caso una fiebre prolongada. Y las manifestaciones por sistema nos pueden hacer clasificar a un lupus como leve o moderado o un lupus severo o grave, que lo vamos a ver después a continuación porque tienen distintos manejos. El lupus leve o moderado, como les decía, es este lupus que generalmente empieza de forma más insidiosa, que es más lento, que empieza con algunos síntomas vagos. En cuanto al compromiso musculoesquelético, podemos ver que se presenta de forma articular en 90% de los casos, como poliarticular, moderadamente inflamatorio, es simétrico, no migratorio, y es más frecuente que comprometa la interfalángica proximal, la metacarpofalángica, la rodilla, la muñeca, el codo, la articulación tibiotarsal y el hombro. En cuanto al compromiso muscular, que se ve en un 30-50% de los casos, podemos encontrar que hay mialgias, debilidad, sensibilidad muscular. En cuanto a los compromisos tendinosos, puede haber una tenosinovitis, que generalmente lo que más afecta son los tendones flexores de los dedos de las manos. Y hay también algunas manifestaciones que son secundarias al compromiso, por ejemplo, una necrosis ósea aséptica o una artritis aséptica. Siguiente, por favor. En cuanto al compromiso de piel y mucosas, podemos ver lesiones agudas cutáneas, como es el eritema malar, que se ve en un 50% de los casos, y un eritema maculopapular. Después le voy a mostrar algunas imágenes también de estas lesiones. Pueden haber lesiones cutáneas subagudas, en un 10% de los casos, como lesiones papuloescamosa, o que es el lupus anular policíclico. Y estas generalmente se van a ubicar en el cuello, en el tronco, en la parte superior del tronco, en los hombros, en la extensión de los brazos, los antebrazos y en el dorso de las manos. Pueden haber lesiones cutáneas crónicas también, como es el lupus discoides, que se ve en un 15% de los casos, paniculitis lúpica y fotosensibilidad, también es frecuente. Y otras lesiones como alopecia, lesiones vasculares, puede haber un fenómeno Raynaud, puede haber urticaria, edema periorbital, edema multiforme y úlceras en la mucosa bucal. Como digo, una gran cantidad de lesiones. Dentro de... Siguiente, por favor. Como les contaba, el eritema malar, entonces, que es más agudo, vamos a ver un eritema sobre las eminencias malares en el dorso nasal y que respeta el surco nasogenial. En el lupus anular policíclico, que es la imagen de más abajo, podemos ver lesiones anulares que tienen un centro aclarado, un borde eritematoso y que puede ser descamativo. Y en el lupus discoide, que es la foto más grande, se pueden ver pápulas o placas induradas, que son eritematosas, pueden tener escamas que son adherentes, y estas pueden evolucionar después de estas placas a cicatrices, o también una atrofia o una alteración de la pigmentación. Siguiente. También en el lupus moderado o leve puede haber un compromiso hematológico dado por, como lo conversamos antes, anemia, que es de enfermedades crónicas, en un 50% de los casos, puede haber leucopenia, linfopenia también, que es bastante frecuente, y trombocitopenia, que es más o menos en un 10-15%. En cuanto al compromiso de la serosa, podemos ver un compromiso pleural con un derrame pleural bilateral, que generalmente cuando inicia la enfermedad solamente se ve en un 16% de los casos, pero a lo largo de la evolución podemos encontrarlo hasta en un 40% de los pacientes. La pericarditis, como compromiso pericárdico, puede estar solamente en un 7% de la manifestación inicial, avanzando después ya generalmente hasta un 50% cuando hay un compromiso renal, es como asociado. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, resumiendo, les leve o moderado, es un paciente con un diagnóstico confirmado o altamente posible, como estar viendo nosotros en nuestra consulta, que no tiene un compromiso vital, donde hay una función normal o estable de los órganos blancos de la enfermedad, riñón, cerebro, pulmón, y no hay una toxicidad de la terapia instaurada.
En cambio, siguiente por favor, en el LES severo o grave, podemos encontrar un compromiso renal que se ve hasta en un 60% de los casos, que es el mayor predictor pronóstico de la enfermedad. Se manifiesta por una nefritis lúpica, donde hay una disfunción renal, hay una alteración del sedimento urinario, por ejemplo, una baja de la filtración glomerular, puede aparecer hipertensión, y hay seis subtipos que no los vamos a tratar ahora, más que nada basado en el diagnóstico de biopsia por el compromiso de las membranas del glomerulo. Entonces, el compromiso del sistema nervioso central es de un 20 o 66% en el lupus grave o severo, donde se puede manifestar por una meningitis aséptica, puede haber un deterioro orgánico cerebral con pérdida de memoria, desorientaciones, pueden haber accidentes cerebrovasculares, aparición después de convulsiones y compromiso cerebeloso, que es generalmente menos frecuente, un 6% de los casos al inicio, por ejemplo, de la enfermedad. El compromiso pulmonar se ve en un 5% de los casos, más o menos, más que nada se ve una neumonitis lúpica, que esto se manifiesta con disnea, fiebre, tos, expectoración, hemoptisis y dolor pleurítico. Nada que sea, como digo, muy sugerente de un cuadro clínico en realidad. Puede haber hipertensión pulmonar y puede haber también tromboembolismo pulmonar. Y el compromiso cardiovascular, como habíamos mencionado, puede haber tener pericarditis, miocarditis, endocarditis y una enfermedad coronaria que en el paciente con lupus se genera de forma más precoz. Generalmente ya a los 5 años de enfermedad podemos tener aterosclerosis, podemos tener también pacientes que se infartan a los 30 o 40 años producto de que las arterias en este caso tienen un daño mucho más precoz. También el compromiso digestivo, puede haber una arteritis mesentérica, pueden haber hepatitis autoinmunes, pancreatitis aguda y ascitis. La ascitis generalmente se encuentra en estudios post-mortem de pacientes con lupus hasta en un 60%, siendo que antes no se pesquisó. El compromiso hematológico severo, pueden tener anemia hemolítica hasta en un 10% de los casos y trombocitopenias severas. Dentro de las manifestaciones, por ejemplo, de vasculitis, que también es un marcador de severidad, generalmente se producen a nivel del sistema nervioso, al corazón también y en el intestino. Y otras manifestaciones también de gravedad son linfadenopatías, manifestaciones oculares y manifestaciones ginecológicas que principalmente tienen que ver con sangrados prolongados. Entonces, este lupus severo o grave es el que tiene un compromiso que más que nada nos marca un mal pronóstico a corto o largo plazo. Hay un compromiso de uno o varios órganos, hay una disminución considerable de la sobrevida del paciente y esto corresponde a una urgencia reumatológica, por lo cual si lo sospechamos debemos derivar inmediatamente a un servicio de urgencia. ¿Qué exámenes complementarios podemos solicitar si estamos sospechando entonces lupus? Podemos pedir algunos exámenes generales como un hemograma, BCS, creatininemia, orina, una PSR, que más que nada nos pueden, ya vimos que vamos a ver algunos hallazgos inespecíficos, pero sí la PSR nos puede mostrar si hay una infección secundaria, que como vimos es un marcador de sobrevida o más que nada una causa de mortalidad, y la orina y la creatinemia también para ver la función renal. Hay algunos exámenes inmunológicos también que podemos, bueno, como les decía yo, esto lo solicita el reumatólogo, pero también podemos, si el paciente lo puede costear, se puede solicitar, o si estamos atendiendo, por ejemplo, en alguna consulta particular, igual podemos pedir anticuerpos antinucleares, como el anti-DNA, anti-SM, anti-RO, anti-LAG, anti-RNP, antifosfolípidos, y también el complemento que van a aparecer bajos. Y exámenes electivos que podemos pedir también como seguimiento en algún momento, las imágenes, por ejemplo, si estamos sospechando un derrame pleural, pudiésemos apoyarnos en una radiografía de tórax, el electrocardiograma en el caso de una pericarditis, si aparecen convulsiones dentro de la enfermedad, un electroencefalograma, un fondo de ojo más que nada para hacer el seguimiento de los medicamentos con que está el paciente, el metotrexato puede causar un daño en la retina, y también biopsias para ver el tema renal. Pero como le digo, estos exámenes generalmente son solicitados por el especialista reumatólogo o médico internista. Entonces, como médicos generales o no especialistas de reumatología o medicina interna, ¿qué podemos hacer o qué es lo que nos toca hacer? Bueno, lo primero es tener una alta sospecha diagnóstica de LES, y en este caso, si tenemos esta sospecha, corresponde ya la derivación del lupus leve o moderado. Lo derivamos entonces al reumatólogo o al especialista en medicina interna, y si es un lupus grave hay que derivarlo a la urgencia. Y si nos enfrentamos a un paciente que ya tiene un diagnóstico previo de lupus,
En este caso lo que corresponde es preguntarle si se está controlando, si está haciendo el seguimiento, si no es así hay que derivarlo nuevamente, y también si es que viene por un problema no relacionado con el lupus, atender ese motivo de consulta y siempre hacer educación en su patología. El reumatólogo o médico internista que esté en este caso tratando los lupus va a hacer la confirmación diagnóstica, va a hacer la evaluación de la actividad y la severidad de la enfermedad y va a hacer el plan terapéutico y el seguimiento del lupus. Aquí también es él el que activa la garantía GES. En este caso podemos ver ya qué es lo que hace el especialista que ha sospechado la enfermedad, que tiene el laboratorio, pide los anticuerpos, en este caso los ANA están positivos, ya podemos confirmar el lupus más los síntomas que tenemos. En este caso, si aparecen los ANA negativos, si persisten los síntomas, probablemente va a repetir los exámenes ANA y puede pedir unos ENA, y ahí ya puede confirmar la enfermedad. Pero en este caso, este flujograma es lo que hace el especialista en reumatología o medicina interna. Nosotros nos quedamos con el flujograma anterior. Siguiente, por favor. También para conocer un poquito qué es lo que hace el reumatólogo o el especialista en LES, que es generalmente un internista, el reumatólogo entonces va a ser el que confirma el diagnóstico y active la garantía GES, va a ser la evaluación de la actividad y severidad de la enfermedad, va a ser un plan terapéutico general de la enfermedad activa, y es el que se va a coordinar con otros especialistas, por ejemplo, con el ginecólogo en caso de que la mujer esté en edad fértil y quiera programar un embarazo, con el oftalmólogo para hacer seguimiento anual con fondos de ojo, y con, por ejemplo, con el fisiatra, con otras especialidades según se requiera. Va a ser la prevención y manejo de toxicidad de drogas. En cada control tiene que preguntar por los RAM que se puedan presentar. Va a ser la evaluación de circunstancias específicas, como por ejemplo embarazos, las cirugías, que los pacientes pueden preguntar cómo lo pueden hacer. Y también el seguimiento, control y la monitorización de la actividad del lupus. Entonces, el tratamiento que maneja el especialista realmente está dado en lupus leves por AINES, por corticoides, como prednisona en dosis baja, hidroxicloroquina y metotrexato, que ahí vamos a ver más que nada las RAM frecuentes que pueden presentar, porque más que nada nosotros si estamos en atención primaria y recibimos un paciente que ya está en tratamiento con lupus, siempre tenemos que estar atentos a que no esté presentando alguna reacción adversa. Los AINES entonces se manejan en dosis del límite superior, las indicaciones generalmente es para el dolor, la inflamación, y sus RAM frecuentes, como sabemos, son gastrointestinales, renales, cardiovasculares y alergias. Los corticoides tópicos se aplican más que nada en las lesiones cutáneas, por ejemplo, en el eritema que puede presentar el paciente. La dosis de aplicación es de 3 veces al día, lupus cutáneo, y el RAM frecuente, como sabemos también, puede haber atrofia, dispigmentación, infección y foliculitis. El uso del protector solar es súper importante y debemos recalcarlo cada vez que vemos un paciente que está en tratamiento con lupus. Lo ideal es un factor mayor de 30 y 3 veces al día. O sea, lo ideal es reaplicarse cada media hora o cada vez que sienta que se ha corrido por sudor o porque se ha mojado la cara, volver a aplicarlo. Puede solamente tener una dermatitis de contacto y en este caso lo que se indica es que vaya probando con varios protectores solares hasta que encuentre uno que no le produzca alguna reacción adversa en la piel. Sigamos, por favor. También el uso de prednisona, como vimos, en dosis bajas se usan en el lupus leve y dosis altas cuando es un lupus severo. La dosis inicial es de 0,1 a 1 miligramo kilogramo día y se usa más que nada en artritis, en inflamaciones, cirrosis y en compromiso de órganos cuando es un lupus grave, principalmente grave cuando hay compromiso de órganos. Los RAM frecuentes, al igual que la metilprednisolona, causan infecciones, hipertensión, diabetes, puede aparecer acné, glaucoma, necrosis ósea, osteoporosis e insuficiencia cardíaca, que también son, ojo, manifestaciones propias de un lupus grave. Igual hay que tener ojo ahí siempre. La hidroxicloroquina, la cloroquina, están indicados para la artritis, la cirrosis y el lupus cutáneo, sea leve o grave. Y ojo que principalmente las alteraciones que pueden tener como RAM son un daño de retina, agranulocitosis, anemias, miocardiopatías, neuropatía y convulsiones. Por eso siempre es importante un seguimiento también por otras especialidades de estos pacientes y esa coordinación la hace en todo caso un reumatólogo. Pero también nosotros tenemos que estar preguntándole al paciente si efectivamente está o no en control. Ya también tenemos el manejo con metotrexato, que también lo puede tener el paciente que está con un lupus leve. La dosis de 7,5 a 25 miligramos por semana y está indicado principalmente para el manejo de artritis y el lupus cutáneo. El RAM frecuente que presenta es teratogenia,
citopenia, fibrosis pulmonar, toxicidad hepática e infección. Así que también tenemos que estar atentos a los síntomas principalmente pulmonares y a las pruebas hepáticas. La leflunomida, 20 miligramos al día, también indicada para nefritis y artritis, tiene RAM frecuentes, igual que el metotrexato. La ciclofosfamida ya se utiliza generalmente en un LES que es grave o severo, generalmente indicado para el compromiso renal, neuropsiquiátricos, hematológicos o para lupus graves. También sus RAM frecuentes son teratogenia, cistitis, por cáncer, supresión medular, infecciones, citopenias y esterilidad. Siempre debemos conocer estas reacciones adversas para también poderles informar a nuestros pacientes. Ya en el lupus graves o severo, tenemos el uso de micofenolato de mofetil, un inmunosupresor, que principalmente está indicado en el compromiso renal, hematológico o en el lupus grave. Sus RAM frecuentes son teratogenia, diarrea, tos, infección, edema y fiebre. La azatioprina también es para el compromiso renal hematológico y les grave, tiene prácticamente similares RAM. Entonces, importante también esto, sobre todo porque nuestras pacientes son mujeres jóvenes que están en edad fértil, entonces son medicamentos que producen teratogenia y ellas tienen que estar al tanto. Ya en este caso, en medicamentos biológicos, el rituximab para el LES refractario y su RAM son infecciones, citopenia y leucoencefalopatías. Las inmunoglobulinas también para casos refractarios puede producir una sobrecarga de volumen. Pero aquí en este caso es importante saber que nuestros pacientes con LES grave o severo van a estar, por ejemplo, con hidroxicloroquina de mantención, con prednisona en dosis alta o metilprednisolona, van a estar con ciclofosfamida, cetropina y con el micofenolato de mofetil. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el rol nuestro en atención primaria? Si sospechamos el diagnóstico de un LES leve o moderado, debemos derivarlo. ¿Derivarlo a quién? Ya sea al internista o al reumatólogo, para que éste confirme el diagnóstico y active la garantía GES. Ahora, si es un LES grave, que ya vimos con un compromiso que va a ser pronto a órganos blancos, hay que derivarlo a servicio de urgencia y que no pasen más de 48 horas desde que nosotros ya lo sospechemos. Y en pacientes con un diagnóstico previo, siempre hay que diferenciar el motivo de consulta, o sea, por qué llega nuestro paciente. Si es que llega efectivamente por algo relacionado a su lupus, por ejemplo, que perdió los controles, donde hay que derivarlo, o si llega por otro motivo de consulta que hay que atenderlo como un paciente normal, pero siempre aprovechando la instancia para la educación e indagar en los controles. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro rol también es el manejo de patología asociada al LES, el abordaje inicial de algunas situaciones especiales, como el lupus y embarazo y el lupus en niños, y un manejo integral del paciente con lupus. Sí. ¿Cuál es la patología que puede estar asociada al lupus? Como vimos, estos pacientes, como mencioné anteriormente, tienen una enfermedad cardiovascular acelerada. Por lo tanto, debemos controlarlo siempre en el programa salud cardiovascular, pueden tener dislipidemia y un síndrome metabólico. Entonces, ¿qué factores debemos considerar en ellos? Principalmente el tabaquismo, tratar de evitar que fume, si ya está fumando, hacer consejería para ver si lo puede dejar. Actividad física, recomendarle principalmente para evitar la pérdida de músculo y la rigidez también de las articulaciones. También en el uso anticonceptivo o terapia de reemplazo hormonal, ahí vamos a ver un rato más las indicaciones, pero también se debe hacer una educación en cuanto a ello. Se debe hacer un control del perfil lipídico, un control glicémico y control de la presión arterial como todo paciente cardiovascular. Siguiente, por favor. Perdón. No hay que olvidar entonces que estos pacientes deben ser vacunados contra la influenza, contra el neumococo y que existe este riesgo de reactivación de la tuberculosis. Así que es muy importante tenerlo siempre en mente e ir preguntando en las consultas cuando nos enfrentemos a ellos. Ahora, ¿qué pasa con el lupus y el embarazo? Bueno, la mujer probablemente le va a preguntar si se puede embarazar. Hay que saber que la fertilidad es normal en la mujer con lupus, pero sí explicarle que hay algunas influencias del embarazo sobre el lupus que pueden ser una reactivación y que va a ser también difícil muchas veces diferenciar los síntomas de la preeclampsia y la eclampsia. Y que también va a haber una influencia del lupus sobre el embarazo. En este caso puede haber mayor riesgo de una pérdida fetal, de que haya un parto prematuro o que haya un lupus neonatal, más que nada por el traspaso de antígenos. Entonces, por lo tanto, este embarazo debe ser planificado. ¿Y debe ser planificado por quién? Por el reumatólogo, el ginecólogo, y también nosotros estar enterados, porque es una paciente que nos puede llegar a consultar en cualquier momento. Nuestro principal rol acá, entonces, es educarla. ¿Cuáles son las condiciones básicas que
podemos decirle a la mujer que está planificando su embarazo, más que nada, tener una información adecuada para que tome una decisión responsable, una evaluación y seguimiento multidisciplinario, y lo que se pide, ojalá, una inactividad del lupus de al menos 6 meses, pero idealmente 1 año, y que tenga una función renal normal o que esté discretamente alterada, como vemos ahí con una crea menor de 1,5, un clearance de crea mayor de 50 y una albuminuria menor de 3 gramos en 24 horas. Siguiente. Las otras condiciones, que haya una ausencia de un compromiso neurológico, se deben determinar también anticuerpo anti-DNA y antifosfolipídico, principalmente el antifosfolipídico por el riesgo de pérdidas y de trombosis, como el embarazo igual es un estado protrombótico. Determinación de anticuerpos anti-RO y anti-LA, porque esos son los que tienen el principal rol en el lupus neonatal. Y una mantención de la terapia esteroidal según el cuadro clínico, generalmente tienen un riesgo B la prednisona, y la mantención de la hidroxicloroquina, en este caso tiene un riesgo C, pero es mucho mayor el riesgo de suspender el medicamento que no suspender. Otras consideraciones especiales en la mujer con lupus tienen que ver con la lactancia. ¿Cuándo está contraindicada? Solo si se usan agentes citotóxicos como el metotrexato, AINES de vida media larga como el naproxeno, el piroxicam, y si tiene unas dosis altas de corticoides. Si no, la puede mantener. Es una pregunta frecuente que nos puede hacer la mujer. ¿Terapia de reemplazo hormonal? ¿Cuándo? Bueno, puede existir un riesgo de reactivación, pero está contraindicada sí o sí, si es que hay anticuerpo antifosfolipídico, o si hay un síndrome antifosfolipídico, si hay antecedente de tromboembolismo previo, o un síndrome nefrótico, o la paciente es obesa o fuma. Y la anticoncepción, que también es una pregunta frecuente que nos pueden hacer, primero decirles que es preferible los métodos de barrera, que el DIU tiene un alto riesgo de infección, y que los anticonceptivos en dosis baja de estrógenos se pueden utilizar, o mejor aún los progestágenos puros. Y las contraindicaciones, igual que en la terapia de reemplazo hormonal. Ahora, ¿qué pasa con los niños con lupus? También, como le digo, hay una posibilidad baja de que podamos ver pacientitos que presentan síntomas de lupus. La prevalencia en Estados Unidos es 5 a 10 por cada 100.000 personas. La edad de inicio promedio es a 10 a 12 años. Y la mortalidad está dada principalmente por el compromiso renal severo, que en estos casos se puede ver hasta un 30-60%. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que tienen los niños y por lo cual nos pueden consultar? Un compromiso en estado general, el eritema malar, que es bien frecuente en los niños, y la artralgia y la artritis. Y en este caso, si lo sospechamos, inmediatamente debemos derivar al inmunólogo o al reumatólogo pediatra o al pediatra. Siguiente, por favor. Y ya entrando más al manejo integral del lupus en atención primaria, que es nuestro rol, nuestra principal función o nuestra principal tarea es hacer la sospecha precoz y la derivación. Asegurar una adherencia a los controles, como les decían, cada vez que nos enfrentemos a este paciente, preguntarle si está en controles, si ha ido o si se ha perdido, y si es así, hay que rederivarlo. Un abordaje sistémico, con una evaluación por el equipo multidisciplinario, como vimos acá, también puede verlo la nutricionista, verlo el psicólogo, porque es una patología crónica que puede causar también depresión por los cambios en su ambiente y en su función, más que nada, y en su vida diaria. Hay que hacer un seguimiento de comorbilidades, un manejo de factores de riesgo cardiovascular, como vimos. Hay que tratar de que este paciente, que cuando tiene la noticia de esta enfermedad crónica del lupus, es un paciente que generalmente se encierra en sí mismo, que no quiere salir porque se le da susto estar expuesto al sol, por ejemplo, porque le aparecen más lesiones cutáneas, pero hay que tratar de fomentar su participación social para que esta forma no solo se aísle, sino que se integre. Una educación en sus cuidados también de la patología crónica. Más adelante también vamos a ver algunas instancias de participación que pueden tener los pacientes crónicos reumatológicos. Ahora, ¿qué preguntas nos pueden hacer los pacientes en la consulta? Que probablemente nosotros le vamos a decir, ¿sabe qué, señora? La vamos a derivar, otro especialista, porque estamos sospechando, entonces un lupus. Y me va a decir, ¿pero qué es el lupus o qué causa el lupus? Bueno, decirle que es una enfermedad autoinmune, participan múltiples factores, principalmente hereditarios, ambientales, inmunitarios, decirle que es una enfermedad también inflamatoria y crónica. ¿Cuáles son los síntomas que presenta entonces la enfermedad? Es decir, que van desde un compromiso de piel de articulaciones en los casos leves, pero que también en casos más graves pueden haber compromisos de órganos nobles. Y que van a haber periodos en que ella esté bien, normal, o otros en que hayan recaídas. Siguiente.
Entonces pueden decir, ¿se puede prevenir el lupus? Decir que no existe una forma de prevenirlo, pero se recomienda que si tienes familiares con lupus, consulten ante síntomas relacionados, como fiebre prolongada, artritis, fotosensibilidad y eritema. Pero que no es necesario realizar exámenes si no hay síntomas, ya que estos exámenes alterados solo tienen significado si es que se presentan los síntomas o signos de la enfermedad. Puede preguntarle al paciente cuál es mi pronóstico. En este caso, podemos decir que es una enfermedad crónica cuyo tratamiento debe mantenerse de por vida, que existe un lupus leve o moderado, que es de buen pronóstico, si hay adherencia al tratamiento, pero que también hay un lupus grave que puede evolucionar a compromiso multiorgánico. Entonces, nos van a preguntar sobre el tratamiento. Aquí es importante decir que la primera indicación es evitar la exposición solar o el uso de fotoprotector en el caso de que tuviese que estar expuesta, que el tratamiento farmacológico depende de las manifestaciones clínicas, que en casos leves se utilizan medicamentos que son muy seguros, pero en los lupus graves es necesario a recurrir a inmunosupresores o medicamentos biológicos que en este caso sí tienen efectos adversos importantes. Y también la paciente, como ya lo vimos antes en el grupo de mujer, nos puede preguntar si puede tomar anticonceptivo o si es seguro embarazarse. Hay que decirle que el embarazo es posible en la paciente con lupus, pero lo más importante es que tiene que ser programado. Y lo ideal es que la enfermedad lleve un año de inactividad. Los anticonceptivos, es decir, en este caso, con estrógenos pueden estar contraindicados por riesgos tromboembólicos, pero que existen otros métodos anticonceptivos como progestágenos puros o, como vimos también, métodos de barrera. No sé si alguna pregunta con respecto al lupus o pasamos ya a la última patología que nos queda por revisar. ¿No? Ya, entonces. Parece que Rocío, ¿o no? No, les decía que está súper bien, súper clarito. Entonces, Natalie nos va a seguir ya con la última patología que tiene. Ya. ¿Qué es el Sjögren entonces? Es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, autoinmune, y se dice que es de etiología desconocida, que afecta principalmente las glándulas exocrinas, las lagrimales y las salivales, pero también puede afectar las otras glándulas, y que produce por lo general estos llamados síntomas Zika, que son la sequedad ocular y la sequedad bucal, o xeroftalmia y xerostomía, y también hay un compromiso extraglandular, y se dice que puede ser primario o secundario. Es secundario cuando está asociado a otras enfermedades del tejido conectivo y se dice que es como aproximadamente un 50 y un 50% de prevalencia. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia en Chile es de entre un 0,5 a un 5% y es un 90% se produce en las mujeres en mediana edad, entre los 45 y 50 años. Y aquí hay un mapita de un estudio de la revista de... No, perdón, este es de un estudio de la Universidad de Colombia, en donde se muestran la incidencia y prevalencia de los pacientes con Sjögren en distintos países. No se muestra Chile, y el único que se muestra aquí de América es Brasil, que tiene una prevalencia bastante similar a la de nosotros. Y lo que llamó la atención es que había ausencia de reporte en países africanos, solo como datos freak. En cuanto a la etiología, se dice que es desconocida, pero al igual que las otras mesenquimopatías, hay una asociación con el HLA, y en este sí se ha comprobado que hay asociación con algunas infecciones virales, como por ejemplo el Epstein-Barr, y VIH y el virus de la hepatitis C. Y se dice que es principalmente por una respuesta errónea del sistema inmune por porque son similares los patrones. Entonces es como un mimetismo molecular que produce una respuesta inadecuada y afecta entonces las estructuras de las glándulas exocrinas. En cuanto a la fisiopatología, hay un infiltrado linfocítico periductal que va a producir una sialodenitis crónica, una inflamación de la glándula entonces, y se produce una interacción antígeno-anticuerpo donde se liberan mediadores inflamatorios. Hay una infiltración, se producen citoquinas inflamatorias, y esto es lo que estimula una estimulación policlonal de células B. En cuanto a la sospecha, vamos a ver algunas manifestaciones clínicas clásicas, que son los síntomas Zika, que es la sequedad ocular, la sequedad bucal,
y la piel, el cabello, y también podemos tener sequedad vaginal. En cuanto a la xeroftalmia, los pacientes lo van a relatar como un ardor ocular o una sensación de cuerpo extraño. También puede haber fotofobia, y la patología más característica es la queratoconjuntivitis. Puede haber también úlceras corneales, y hay un aumento de riesgo de infecciones bacterianas conjuntivales también. En cuanto a la xerostomía, va a haber una hipofunción salival y una disfunción salival. Esto quiere decir que no solamente va a haber una disminución de la producción de la saliva, sino también en la calidad de la saliva, lo que afecta a la flora oral, aumentando las caries dentales. Y también hay pacientes que refieren paratidomegalia, que puede ser bilateral, y el aumento de volumen de las glándulas es blando y no doloroso, que eso es importante tener en cuenta. Los pacientes refieren ardor y llagas en la boca, puede ser sensación de la boca de pegajosa, la lengua pegajosa o áspera, que se le reseca mucho los labios, que tienen más infecciones o en pacientes que tienen muchas caries a pesar de la higiene bucal, y que tienen problemas para masticar, tragar o hablar, ya que se les seca mucho la boca. Algunas manifestaciones extraglandulares, lo que más se reporta son la fatiga, produce mucha fatiga, puede producir artralgias o poliartritis, el fenómeno de Raynaud, tiroiditis Hashimoto se ha asociado también, acidosis tubular renal, compromiso pulmonar, porque también se seca en la tráquea y producen tos crónica, y se ha visto también que las personas que tienen Sjögren tienen un 40% más de riesgo de desarrollar linfoma no Hodgkin, que es principalmente por la fisiopatología que habíamos explicado antes de esta estimulación policlonal de linfocitos B. En cuanto al laboratorio y exámenes, entonces evaluamos la hipolacrimia con el test de Zimmer o la rosa de Bengala. El test de Zimmer se pone un filtro estéril en el párpado inferior, y se mide la cantidad en milímetros de lágrimas producidas en 5 minutos. En la rosa de Bengala se tiñe con la fluoresceína, y luego esta tinción se adhiere al tejido que está dañado, y luego se observa con la lámpara de hendidura, con la lamparita, se ve si está lesionada la córnea. En cuanto a la hipofunción salival, tenemos varios exámenes. La cialometría, que es la medición del flujo de la saliva, se mide en 15 segundos. Y tenemos otros exámenes, que son la cialografía, que es como una radiografía, pero con medio de contraste, que permite ver la estructura, la anatomía y la función de las glándulas salivales. Y el cintigrama de glándulas salivales, que lo vamos a mostrar un poquito más adelante. También es un estudio que se usa tecnesio para marcar las glándulas mayores, que son las parótidas y las submandibulares. En cuanto al laboratorio, podemos ver anemia leve de enfermedades crónicas y un aumento moderado de la VHS. Y en cuanto a los anticuerpos, los que son más utilizados son el anti-RO y el anti-LA, que están presentes en el caso del anti-RO, entre un 60 y un 80% de los pacientes, y el anti-LA en un 40 y un 60% se han visto que están presentes. Entonces aquí se ve el examen de que yo le explicaba, la rosa de Bengala. Se utiliza una escala de acuerdo al daño que hay del tejido corneal, y se usa la lámpara de hendidura para ver el daño. El gold standard para el diagnóstico es la biopsia del labio. Se utiliza por lo general el labio inferior, donde se saca una muestra y se ve la infiltración de linfocitos que hay en esta muestra. También hay una escala y grados para ver la cantidad de linfocitos. Y acá abajo se muestra un cintigrama de glándulas salivales, en donde el lado izquierdo se puede ver un cintigrama normal, donde se marcan las glándulas y se ve que la respuesta ante la estimulación de ácido es rápida. En cambio, en el lado derecho tenemos un paciente que tiene una disfunción salival severa, en donde no se observa ni siquiera curva y tampoco se marcan las glándulas en la imagen, con tecnesio. También quisimos mostrar algunos valores nuevamente.
En el UC Christus, los anticuerpos, 25 mil pesos, y en la Clínica de Las Condes, 29 mil pesos. Una cialografía cuesta alrededor de 100 mil pesos. Aquí está la imagen, entonces es como una radiografía, pero donde se inyecta medio de contraste en los conductos de entrada de las glándulas parótida y submandibular. El test de Chimer, a modo referencial solamente, en el Centro Médico VisioMed, que está en Providencia, es bastante accesible. En Fonasa sale un valor de 2.000 pesos y particular sale 6.000 pesos. Recordad que el Chogre no es EGS, así que todo es más complicado con eso. Otras cosas que otras enfermedades que pueden producir xeroftalmia, entonces, tener en cuenta el uso de medicamentos como la atropina, beta-bloqueadores, algunos antihistamínicos, algunos antidepresivos también pueden producir sequedad ocular. Tener en cuenta también otras enfermedades oculares como conjuntivitis crónica, blefaritis crónica, la fibromialgia o xeroftalmia senil también. Algunos compromisos neurológicos del quinto y el séptimo par también pueden producirlo, hipovitaminosis, fibrosis quística, la diabetes también, y el uso prolongado de microprocesadores también. Algunos traumatismos como el uso de lente de contacto también es importante preguntarlo. Algunas cosas que pueden producir xerostomía, también algunos medicamentos, los respiradores bucales, también tienen harta xerostomía, puede ser congénita, y algunas patologías neurológicas como el Parkinson y la esclerosis múltiple también la producen. ¿Cómo hacemos la confirmación diagnóstica entonces? Están estos criterios europeos y americanos, que hay que tener 4 de 6 criterios, pero uno de estos debe ser que sean los anticuerpos positivos o la biopsia positiva. Se ven entonces los síntomas oculares, puede tener uno de estos 3 positivos, que es la sequedad diaria, mayor de 3 meses, la sensación de arenilla en los ojos, o el uso de lágrimas artificiales más de 3 veces al día. Cualquiera de ellas nos da un punto. Se ven también síntomas orales, que es la sequedad diaria, mayor de 3 meses, el aumento de la glándula parótida, y que necesita agua para dilutir los alimentos secos. Cualquiera de los 3 también nos da un punto. Los signos oculares, como ya habíamos mencionado, el test de Chimer, que tiene que ser menor de 5 milímetros en 5 minutos para considerarlo positivo, o la rosa de Bengala, que tenga un puntaje mayor a 4 en la escala que se utilice. En cuanto a los anticuerpos, ya habíamos dicho el antirro, el antilá, que estén positivos. Y en cuanto a la función salival que esté alterada, puede ser con la cialometría, una cialografía o una gama más fría. Y la biopsia salival. En cuanto al manejo en APS, que va a ser nuestra principal función, es la educación. Algunos consejos que se le dan a los pacientes en cuanto a la protección ocular es el uso frecuente de lágrimas artificiales, el uso de lentes de sol, restricción a las pantallas, sobre todo los computadores, y evitar el aire acondicionado o lugares que sean muy secos. En cuanto a la protección oral, mantener la higiene bucal mayor que otras personas normales, y asistir con regularidad al dentista, ingesta frecuente de líquidos, chicles sin azúcar también, evitar el tabaco y el alcohol también porque aumentan la sequedad, y usar lubricantes locales en piel, en la nariz hay lubricantes nasales también, y vaginales. En la revista cubana de medicina y también en el apartado de reumatología de la Universidad de Chile, se recomiendan el uso de ciclosporina A al 0.05% o al 0.1% 2 veces al día en solución oftálmica, porque reduce la liberación de linfocitos, como que disminuye la respuesta inmune. Y la pilocarpina de 5 miligramos 3 veces al día por vía oral, y la cevimeline, que es un estimulador colinérgico muscarínico de los receptores M3, pero ninguno de estos dos está en Chile. No está disponible la bilocarpina en tabletas ni el cevimeline. No lo pude encontrar, y lo que sí hay es pilocarpina oftálmica, pero lo que vi es que se usa más para el diagnóstico de glaucoma más que para el Chogre.
quisimos mostrarles algunos precios de nuevo. Por ejemplo, la ciclosporina al 0,1 es súper cara para un paciente y al 0,05 es mucho más cara que eso que estaba en oferta y no estaba disponible tampoco. Y la pilocarpina sí es más accesible, pero como les mencionaba anteriormente, se recomienda que sean por vía oral en esta patología. Nuestro rol también es derivar, ¿cierto? Ante la sospecha del síndrome, derivar a reumatólogo o internista. Cuando vemos daño corneal, tenemos que derivar al oftalmólogo. Si sospechamos que tiene síntomas de linfoma, también derivar al hematoncólogo y derivar al dentista para tener un control seguido para evitar caries dentales. En APS entonces, principalmente educación. Tenemos que evitar algunos antihistamínicos, antidepresivos y anticolinérgicos que van a aumentar los síntomas. Evitar el tabaco, el alcohol y alimentos con mucha sal. Hay que tener también precaución con los AINEs, ya que hay una disminución de las pepsinas gástricas que producen resequedad oral y esofágica, entonces esto puede aumentar el riesgo de los efectos adversos que tienen los AINEs y producir mucho daño. Entonces, en resumen, después de haber terminado ya esta parte, son las mesenquimopatías son patologías que se manejan en la incertidumbre, pueden existir pensamientos negativos y temerosos respecto al futuro, es importante aclarar dudas e interrogantes sobre el cuadro clínico desde la primera consulta. Requiere un abordaje integral del equipo de salud y hay que invitar a participar de redes de apoyo a los pacientes. Por eso cuando ya nos encontramos en nuestra consulta nuevamente con este paciente en que sospechamos la mesenquimopatía, es importante siempre recalcar algunos temas que podemos abordar como el diagnóstico, desde ya la sospecha, debemos derivarlo y decirle que debemos derivarlo a un doctor especialista en enfermedades reumatológicas, y ahí le podemos decir que es el doctor que ve los huesitos, pero el paciente entiende a veces por eso, para que haga un mayor estudio y manejo, para que podamos seguir viéndonos después en otras instancias. Con respecto al pronóstico, siempre recalcar que es una enfermedad crónica y que puede tener alternancias de estabilidad y también a veces recaídas. Que en cuanto a los tratamientos farmacológicos, son indicados por los especialistas y que pueden tener reacciones adversas, la cual nosotros vamos a estar controlando frecuentemente. También abordar con el paciente en que tiene el apoyo del equipo de salud local y que también va a tener el apoyo de especialista en el caso que lo requiera. Enseñarle en cuanto al manejo del dolor, a que siempre que estemos ante crisis, puedo manejarlo con analgésicos y antiinflamatorios y que es muy importante también que aprenda técnicas de relajación que lo va a ayudar también a manejar el dolor y la patología que tiene asociado muchas veces a la misma ansiedad que produce este dolor. Siguiente, por favor. También es importante tratar con nuestro paciente sobre mantener una alimentación equilibrada, tratar de no ganar peso, comer bastantes frutas y verduras, que le va a ayudar también a mantener, por ejemplo, su perfil glicémico y lipídico controlado, también su presión arterial, fomentar el ejercicio físico en el paciente, que le va a ayudar a mantener más que nada, a no perder masa muscular y a mantener un buen tono y una buena movilidad de las articulaciones, evitar el tabaco y el exceso de alcohol y hacer un equilibrio entre el descanso y la actividad, porque muchas veces cuando están con el dolor, decirle que estén en reposo mientras tengan las crisis, pero una vez que ya pase, nuevamente volver a la actividad para evitar los reposos prolongados y posteriormente postración, por ejemplo. Y también es importante proteger las articulaciones, como por ejemplo con el uso de órtesis. Siguiente. Como le contamos en algún momento, existen agrupaciones en nuestro país que son de autoayuda para los pacientes con enfermedades reumatológicas. Dentro destacan, por ejemplo, la agrupación Lupus Chile, que en este caso está la dirección y los teléfonos, donde pueden ingresar los pacientes y ver testimonios o conocer más sobre la enfermedad y el tratamiento. Y la agrupación Volar Chile, que es el sitio del paciente reumático, y es una corporación de proayuda al enfermo reumático. Aquí también hay testimonios, hay alguna información sobre la artritis reumatoidea, sobre los medicamentos, informaciones médicas y algunos artículos que pueden interesarle a las personas y saber que no están solos en esta enfermedad, que si bien es poco frecuente, hay otras personas que están llevando la enfermedad de manera óptima con el tratamiento que tiene indicado. Ahora necesitamos a dos voluntarios que nos ayuden a leer. Cuatro. Nos peleen. Ya, perfecto. Esto más que nada son testimonios sacados de la página Volar Chile,
son de pacientes que tienen mesenquimopatías y nos cuentan cómo ha sido esta experiencia. Yo quiero. Ya, Pia. ¿Veo el cuadrito verde? Las dos nubecitas porque es de una misma paciente. Ok. Cuando el reumatólogo me dijo que fuera al oftalmólogo, no le hice caso. Pensé que la visión no tenía nada que ver con la artritis. Consulté cuando ya el dolor en los ojos era insoportable porque tenía úlceras. No soportabas la luz, ni siquiera la televisión, detalla Laura Montoya, quien desde los 24 años padece artritis reumatoide y desde los 30 síndrome de Sjögren secundario. Es como si tuvieras arena en los ojos porque están secos. Te das cuenta de que no tienes lágrimas. Nunca más volví a llorar y debí aprender a contener mis emociones. Cambié el llanto con la risa. Cuando más me río es cuando más pena tengo. Es mi forma de echar afuera. Laura Montoya, 56 años. Gracias, Pia. La siguiente, ¿alguien que nos pueda ayudar también? Yo puedo. Ya, por favor. De los dos nomás, por favor. Gracias. El médico dijo, lamento darle esta noticia porque es una enfermedad complicada. Me apena por su edad y porque sus hijos son tan chiquititos. A mi esposo le dijo, si tú la quieres, tendrás que afrontar algo grande que viene. En el médico veía gente muy deteriorada y llegaba a la casa a llorar. Me preguntaba cómo haría para cuidar a mis hijos en ese estado. Muchas gracias. Entonces, aquí podemos ver ya en primera persona algunos testimonios de lo que es vivir con mesenquimopatía y los miedos que tienen los pacientes a cómo va a ser su futuro, principalmente, para que nos quedemos con esto igual para reflexionar después en casa. Y ya, siguiente, con estas conclusiones, Natalie. Las enfermedades reumatológicas, entonces, son patologías que son, dentro de todo, frecuentes y cuyo diagnóstico y tratamiento oportuno disminuyen significativamente su morbilidad. Sin embargo, la adherencia al tratamiento es a menudo insuficiente. Esto se debe a que la terapia, además de ser prolongada, implica importantes cambios en la vida diaria de nuestros pacientes. Es evidente entonces que es necesario implementar estrategias educativas que contribuyan a concientizar la importancia del control y tratamiento de estas patologías. Las mesenquimopatías afectan al paciente en los ámbitos tanto biológico, psicológico, social y laboral, por lo cual el abordaje debe ser integral y centrado en la persona. El abordaje sistémico permite fortalecer las redes y los factores protectores del paciente y el estado de ánimo, secundario a su patología crónica. Ah, perdón. Dale nomás. Ya. Como médicos de familia debemos tener una alta sospecha diagnóstica de la enfermedad del tejido conectivo, ya que requieren un manejo oportuno para evitar complicaciones potencialmente graves o incapacitantes. Y por último, es importante brindar un acompañamiento al paciente y a su familia, dado la complejidad de estas patologías, educando al equipo de salud en su abordaje para evitar frustraciones y emociones secundarias desde ambos roles. Y ahí está la bibliografía.